Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí un día más. Hoy toca a Monquette. Nos devuelven a Monquette y Hora de la Devastación. Ya sé que no completas las dos colecciones, pero vamos, todo lo importante está aquí y hoy vamos a jugar un poquito delimitado. Buenas noches, Emufa, buenas noches, Pedro de Papu, buenas noches, Nailaiki, buenas noches, Electrivite, ¿qué tal? Yanka19, buenas noches, Jane Godal, buenas noches, Macarn, también bienvenido, Cañaval, Neo, Jesu, Volk, que os he visto también por ahí antes de escribir, que no os he dicho todavía nada, Salami con queso, buenas noches, Los Sinner, Leomansi, Viltray FM, Danmiatan, Gerapia, bueno, buenas noches a todos los que estáis ahora mismo en el directo y todos los que vais a ir entrando poquito a poco. Y Folkira dice a Monquette. Ahí está, vamos a por ello. Ya está, Draft Premier de Amonkhet, mazo cerrado de Amonkhet, muy importante. Lo han puesto arranqueado por si no lo sabíais. Y buenas noches a José Castro, que nos dice supercalifragilístico, espialidoso. Un saludo a todos y un saludo para ti también. Krazau, buenas noches. Kartian, buenas noches, Mathis Original, bienvenido. Leo Leito, Leo, buenas noches también. Silver Cage, vamos a ver qué tal ese Amonkhet. Buenas noches, Silver Cage, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy buenas noches a todos, entonces, como iba diciendo. Voy a empezar no jugando draft, porque sinceramente no me he mirado las cartas y lógicamente no me acuerdo. No me acuerdo de las cartas de Amonkhet y Hora de la Devastación. De hecho, yo creo que nunca llegué a jugar limitado porque coincidió que yo todavía no había vuelto a Magic. Yo a Magic volví hace poco, hace justo cuando empecé el canal, hace 2 años. Entonces, la salida de Amonkhet y Hora de la Devastación no la viví. Bueno, yo ya viví un poquito el final del estándar de Amonkhet y Hora de la Devastación, pero realmente jugar con esas colecciones no juego nada delimitado y jugué muy poquitito el estándar. Buenas noches, Juca. Buenas noches, Oscure Daniel. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nueva actualización, sí, hoy nos ha metido otra actualización bastante grande porque han metido a Amonkhet y Hora de la Devastación, ¿vale? Como podéis ver. Y además, por cierto, hay otro formato nuevo que no sé si lo habéis visto, que es el estándar 2021 clasificatorio. Es decir, solo con colecciones de El Trono del Rin en adelante. Ahí está. Wizards, dame la pasta, digo draft de Amonkhet. Bien, Manuel Hernán, buenas noches. Celta, ay, Celta Draco, me había olvidado de saludarte, creo, lo siento, Celta Draco. Eso es porque me has puesto los cuernos con Ney y me he enfadado, que te lo he visto antes ahí. Buenas noches, Corvus Marek, ¿qué tal? Bienvenido. Y Giancarlo Marceus, muchas gracias, nuevo follow, se agradece un montonazo. Y como digo, estoy súper oxidado, ya no me acuerdo de nada de Amonkhet. Ya digo, lo poco que vi de su momento, ¿no? Porque ya digo que, o sea, que yo comencé a jugar en Magic en julio del 2018, volví después de varios años que no estaba yo en Magic. Entonces no juego nunca limitado, va a ser mi primera vez en limitado. ¡Hey, Ever! Buenas noches, ¿qué tal? Mi primer limitado de Amonkhet. Y sí, se están pasando con lo de sacar la pasta a la gente, demasiado dinero. La pasta o la plata o como lo queráis decir, ¿no? Están sacándonos demasiado dinero en muy poco tiempo. Es que está siendo casi hasta agobiante. Estamos teniendo una colección nueva en menos de un mes durante los últimos meses y otro más el siguiente, y así todo el rato, ¿no? Dice Tiglutic que me das por 20.000 puntos. A ver, es que los puntos del canal son gratis. Yo, o sea, doy algo, pero es porque Twitch os lo da, os da esos puntos y os los doy. O sea, yo os doy algo a cambio, pero no gano nada. Entonces, si me das a elegir, te digo que nada. Danmiatan, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Las ofertas de las tierras son de risa. Ah, sí, no hemos comentado eso. En la tienda han puesto varias ofertas relacionadas con Amonkhet, ¿no? Bueno, tenéis el típico pack de 18.000 gemas, 90 sobres, con un par de copias de la carta Vaya Box, ¿no? Que es el Caracal Regio, que bueno, no es jugable, yo creo, excepto si surge un mazo de felinos suficientemente bueno con esto. Pero luego en los packs de tierras te vienen dos llanuras, dos islas, dos montañas, dos pantanos, por 800 gemas cada una, cada pack de dos, ¿no? O 4.000 de oro, lo que tú prefieras pagar, lo que tú decidas pagar. Así que básicamente, bueno, un poco lo de siempre, pues como cuando sale en cualquier colección nueva, ¿no? Por 20.000 le puedes dar 5 cofres de Strino. Sí, aproximadamente eso es. Tiglitic. Mira, pues mira, Tiglitic se ha reído y ha canjeado los 20.000 puntos del canal en ser oficial del Team Magibloteca. Vale, luego ya sabéis que después del directo os canjeo los puntos, ¿no? Para no hacerlo ahora, ¿no? Dice Neo, hay un pedazo de felino para hacerse un mazo Selesnya en Hora de Devastación. ¿Ah, sí? Pues bueno, ahora lo vamos a ver porque vamos a practicar un poquito a Monquette. No quiero perder mucho tiempo. Tira, Queen, pecador, ¿de qué tú
Cartera está más seca que la mojama, más seco que un cristal de sal del desierto de Amon Kety da Quen. Muy buena, Nairiki, me ha gustado. Es el mejor uso que se puede hacer a esa carta. Tida Quen, pecador. Wilson Becerra, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Rojone también, bienvenido. Garchomnio, está llegando aquí toda la pandilla, están llegando todos los drugos poquito a poco. Como digo, voy a jugar mazo cerrado. Para que lo veáis un poquito mejor, el mazo cerrado cuesta 2000 gemas y bueno, voy a haberme estrado. Un segundito, veis el micro ahí todo, ¿no? 2000 gemas es la inscripción y con 7 victorias, que es el objetivo final, te dan 2200 gemas y 3 sobres. Con 6 victorias, 2000 gemas y 3 sobres. Y ya por debajo, pues ya 5 victorias, 1600 y 3 gemas. Es best of one. Solamente hay best of one para Monket. No existe la posibilidad de best of three, ni en draft, ni en Sidado, ni en nada. Vol Total War Troya gratis en la Epic Store. Ahí lo dejo. Mira, pues ya que lo dejas, voy a abrir la Epic Store y me lo voy a descargar. Ahora ya tengo la Epic Store. Me lo descargaré. Buenas, Irving, ¿qué tal? Un saludo enorme para ti y para Panamá. TransJaugmod, buenas noches. DuckTales DJ, también bienvenido. Jukagaot, también buenas noches. Si me salto a alguien, pido disculpas. Si alguien lo repito, también pido disculpas, que sois muchos y voy repitiendo muchos nombres. Bueno, pues ya me lo estoy... No lo estáis viendo, pero ya me lo estoy descargando. Entonces mi plan era ese hoy. Podemos jugar Draft de Amon Kety. Podemos jugar sellado a Amon Kety o podemos jugar estándar 2021, que es, ya digo, del Trono de Eldraine en adelante, el nuevo estándar, o mejor dicho, más que el nuevo, el futuro estándar, es un pequeño adelanto, ¿no? Pues lo del Total War me llama bastante la atención, voy a aprovechar la Epic Store, me lo voy a descargar, ya que es gratis. La verdad es que los juegos gratis, yo siempre me los descargo, luego no los juego nunca. ¡Ey, Domingo Popó! Nuevo seguidor, pues muchas gracias, Domingo Popó. No sé qué decir, no sé si es un troleo o si es alguien que se llama igual que yo, que también puede ser, porque hay gente que se llama igual que yo, bastante, de hecho. A Amon Kety Master pertenecería a Historia, por lógica, ¿no? A Historia, ¿a qué Historia? A Historic, ah, Historic te refieres, sí, no, es de Historic, lógicamente, o sea, Amon Kety no es legal en estándar, ¿vale? Amon Kety Remastered no es legal en estándar, es una colección que pertenece a Historic. Historic, de hecho, nunca preguntéis si una colección pertenece o no pertenece a Historic, no preguntéis eso, ¿por qué? Porque en Historic se pueden jugar todas las cartas que se hayan editado o que se hayan lanzado en Magic Arena, todas, independientemente de la colección a la que pertenezcan, salvo que estén prohibidas. Así que... ¡Hey, Kezka! ¿Qué tal? Bienvenido, me alegra verte por aquí. Buenas noches. Luego Lautaro también, bienvenido. Sí, cuidado con las mayúsculas, que quité el bot de las mayúsculas. ¿Sabéis por qué quité el bot? Porque vi que os habéis empezado a civilizar con las mayúsculas. Y vi a Neo también relajado con el tema. Y dije, voy a quitar el bot que banea a veces a gente por accidente, ¿no? Pero estáis empezando a iros un poco de las mayúsculas, que os estoy viendo. Por ejemplo, Tiglitic hacía una pregunta... No aprietas el botón de cambiar objetivos a ver si te da 750 en lugar de 500, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Bueno, no sé, la pregunta será, no la entiendo, así que... Buenas, Rafael Marmaldo, ¿qué tal? Bienvenido. De todas maneras, no debería haber leído porque has puesto algo en mayúsculas y Neo luego me va a regañar. Por leer cosas que están en mayúsculas. Bueno, venga, va, Crimson Void, buenas noches. Es que estaba esperando, quiero esperar un poquito a que llegue más o menos la gente para abrirme los 6 sobres y ver qué sale de ellos. Yo... Ahí va. Volk, te crees que eres intocable, pero no lo eres. Neo saca el hacha y te banea, pero fácilmente, ¿eh? Ahí, too fast, efectivamente. Es que no duro tu mensaje ni un segundo. Te vas a ganar un ban de verdad, te dice Neo. Cuidadito, Volk. Que da igual que estés en el team MagicBlockTK de stream de Twitch. Cuidado. Y Eviltray FM pregunta qué mazos de historia se van a beneficiar. Es muy pronto para saberlo. Estela Cero, ¿qué tal? Buenas noches. Yo diría que... Es que hay una carta, la carta más poderosa que han sacado en Amon Kety Remastered no es de Amon Kety, es la Collected Company, que no sé ni cómo se llama en español. La Collected Company es la carta más poderosa, así que los mazos en general de criaturas se van a ver muy beneficiados. No sé si incluso a lo mejor, pensad, a lo mejor hasta los Goblins empiezan a llevar verde para la Collected Company y los Goblins pasan a ser rojo-verde con Muxus y con Collected Company. Los mazos de Tritones... con Collected Company, las White, o sea, no sé, las White Winning, o sea, es decir, muchos mazos van a querer meter verde, de mazos de criaturas pequeñas para aprovechar esa Collected Company. ¿No lo veis así? Es que es una carta demasiado bruta. Dice Rafael Marmaldo que se llama Compañía Refundida. ¿En serio? Se llama así, Collected Company.
Bueno, es que eso es de los años que yo no he jugado nada a Magic. Tenía mis bots en Magic Online, la verdad, pero yo no seguía el juego así en sí, ¿no? Y como esas cartas luego en Magic Online, cuando manejas cientos de miles de cartas, te da igual, solo te fijas en los precios y no era una carta. Al ser una rara de una colección reciente, no era una carta de gran valor, ¿no? Transiogmod pregunta, no entiendo por qué las nuevas cartas exclusivas de Arena, porque hay cartas exclusivas de Magic Arena, por cierto, si vais a vuestros mazos, creo que os habrán puesto a todos, ahí están, los mazos nuevos. Los mazos preconstruidos nuevos quedan gratis, ¿no? Y hay cartas aquí, vamos a ver si encontramos una, esta por ejemplo, justo la estoy tapando, esta, por ejemplo. Esta ya existe, vaya hombre. Esta de aquí. ¿Veis que tiene el simbolito de la A? ¿No? El símbolo de expansión. Son cartas exclusivas de Magic Arena. No existen en Magic físico ni en ninguna colección de Magic, ¿vale? Son solamente para los tutoriales y para los mazos preconstruidos que dan de iniciación en Magic Arena. Y efectivamente, como estábamos comentando, como dice Transjagmod, no entiende por qué estas cartas son legales para jugar en estándar y no para estándar 21. Eso, no sabía que eso era así. Es un poco extraño, la verdad, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar, venga, va. Vamos a jugar mazo cerrado remasterizado. Amonkhet remasterizado, por cierto, lo han llamado en español al final. Lo voy a intentar decir. Amonkhet remasterizado, a ver si me sale. Hey, Dorico Jónico, buenas. Malox también, bienvenido. No sé si me dejo por aquí, gente. Al final, lo que estábamos comentando, están haciendo que nos dejemos mucho dinero, ¿no? Voy a pagar las 2.000 gemitas de entrar a esto. Y a ver si tenemos un poquito de suerte. Hey, Nico, ¿qué tal? Bienvenido. Y Senior PH también, que no te había saludado, creo. El Zotsis. El Zotsis dice Kezkak, hará que la Mono Black sea más jugable en Historic, pero no la va a hacer mejor realmente. El mazo. O sea, lo he estado pensando. Hay cartas que van a cambiar histórico. ¿Qué carta va a cambiar histórico? La Collected Company, ¿vale? Seguro. Por poner un ejemplo, realmente un par de ellas. Pero Zotsis no lo va a cambiar porque va a entrar en muchos mazos. Muchos mazos con negro, muchos, por no decir todos los mazos que lleven negro, van a querer meterse 3 o 4 Zotsis de base. Digo yo, ¿no? Remasterizado en 4K, totalmente sí. Claro, como dice Neo justo a continuación, su comentario siguiente es: va a mejorar Mono Black de Historic y todo lo que no es Mono Black también, todo lo que lleve mana negro va a mejorar, lógicamente. Entonces, por eso digo que no es tan relevante. En cambio, la Collected Company sí que es algo mucho más específico, concreto para mazos de criaturas pequeñas y van a surgir mazos de criaturas pequeñas aprovechando esa Collected Company. Me parece mucho más bruta. De hecho, ahora mismo no recuerdo qué cartas. Es que he hecho un vídeo que voy a publicar el sábado para YouTube. Un vídeo que voy a publicar para el sábado en YouTube. En el cual analizo un poco el tema de Amonkhet Remastered, del impacto que va a tener las cartas buenas y todo este tema, ¿no? Y había dos cartas que me parecieron especialmente buenas y una era, como decía, la Collected Company y luego el Zotsis lo dejaba como en plan, sí, bueno, es que esta carta es buena y ya está, o sea, es un quitacartas que por fin es jugable porque no había quitacartas jugables, que vas a meter coacción en un mazo, no. Pero ya Zotsis, pues sí. El dios escarabajo es una preciosidad, pero ya veremos si eso hace hueco se hace hueco en histórico, ¿no? Yo creo que no. Hey, Samurai, ¿qué tal? Bienvenido. Full Tatam también, buenas noches o buenas tardes. Asunato, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, venga, va, vamos a pagar las 2.000 gemitas. Vamos a ver qué nos sale. Voy a empezar con un selladito porque no me acuerdo de las cartas de Amonkhet. Y entonces jugarte un draft con humanos que no te dan ni siquiera tiempo para pensar es un poco un suicidio. Ya, bueno, ya ha entrado alguien de gente, ya estamos más de 120, ¿no? Así que bueno, doy por hecho que los que quieren llegar ya han llegado y los que no, pues ya irán llegando cuando toque, ¿no? Y justo Naileiki, encima se me ha bugueado. No sé qué tirón más extraño ha pegado el juego. El X justo dice, ya terminé de cenar, justo en el momento en el que abro los sobres. Raist75, bienvenido, buenas noches. Hey, José Coverum, buenas. Willy también, Willy87, bienvenido. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos han salido. Lo más importante de estas cosas son las raras y las míticas que te salen en los sobres. Nos ha salido un sarcófago abandonado. Esto no, ni me acuerdo de esta carta. Por 3, artefacto, incoloro. Puedes lanzar hechizos que tengan una habilidad de ciclo desde tu cementerio. Lanzarlos, que no ciclarlos desde el cementerio. Si una carta que tiene habilidad de ciclo fuera a ir a tu cementerio desde cualquier parte sin haberse activado su habilidad de ciclo, en vez de eso, exíliala. Vale, para que no hagas muchos trucos tirando cartas al cementerio a lo loco o lo que sea. Vale, nos ha salido un Nicol Bolas que me ha llamado mucho la atención, pero luego he visto que es coste 7. Así que veo difícil que lo lleguemos a jugar. Es tricolor, además, ¿no? A ver,
con el más 2, bueno, entra con 7 contadores de lealtad. Con el más 2, el oponente objetivo exilia cartas del top hasta que exilie una que no sea tierra. Hasta el final de turno puedes lanzar esa carta sin pagar su coste de mana. ¡Wow! ¡Wow! El más 2 está bastante bien. El más 1, cada oponente exilia 2 cartas de su mano. ¡Wow! Tampoco está mal el más 1. Menos 4 hace 7 daños, hace 7 daño al oponente. Criatura que controla el oponente o Planeswalker. Matthew, hoy me has asustado bastante menos que ayer, porque ayer pegué un bote que casi me doy en el techo. Y el menos 12 exilia cada permanente que no sea tierra que controlen tus oponentes. No es nada malo, podríamos intentar forzar una Grixis con Nicol Bolas, ¿no? Es bastante bueno ese Nicol Bolas, lo malo es el coste. Ni me acordaba de ese Nicol Bolas, no se jugó en estándar, así que... Neep, el digno, por 3 asuntos 2 daña primero. Los otros minotauros tienen daño primero, no sé cuántos minotauros hay en esta colección. Mientras que tengas una carta o menos en tu mano, todos los minotauros, incluido el mismo, porque es minotauro, ganan más 2, más 0. Y siempre que hace daño de combate a un jugador, cada jugador debe descartar una carta. Hace un montón de cosas, pero no sé cuántos minotauros habrá. A ver, el dios escorpión. Este no lo conozco, es que ya digo, es que no conozco prácticamente nada de esta colección. Por 5 es un 6-5. Siempre que una criatura con un contador menos 1 es 1 sobre ella muera, robas una carta. Y pone contadores menos 1 es 1 sobre criaturas pagando 3. Vale, cuando el mismo muere, lo regresas a la mano de su propietario al comienzo del próximo paso final, vale, o sea que es igual que el otro dios, el dios faraón, ¿no? El dios escorpión es igual que el dios faraón, vale. Pues ojo, no es mala, ¿eh? Ojo, rojo-negro. Por 3 un 2-2 daña primero. Por rojo-negro. Rojo, negro, azul. Uy, azul, rojo. Azul, rojo, negro. Creo que ya lo tenemos montado esto. Vamos a ver. Por 6 es una deidad también. El dios langosta. Por 6 es un 4-4 que vuela. Que siempre que robes carta, creas un insecto azul, azul rojo 1-1. Con volar y prisa. Y por 4, robas carta, descartas carta. Y cuando muere, lo regresas a tu mano al final del turno. Vale, pues... ¡Hala! Te salió de Rock, sí. Está un poco desmejorado aquí, yo creo, de Rock. No se parece mucho, pero bueno. ¡Hala! Compañía reunida. No sé quién dijo antes otro troleo que no era... dijo otra cosa distinta de la colección de tu compañía. Pues mira, hablando del Rey de Roma, mira, un comodín menos que me voy a tener que gastar porque esta carta la quiero ya. Mañana, bueno, mañana no, que no hago directo, pero el lunes haremos directo de histórico, yo creo, jugando... Bueno, no sé qué haré el lunes, pero en cuanto quiera jugar histórico... Tengo que tener estas cartas, así que... Y eso será muy pronto. Mira las 6 primeras cartas del top de tu mazo y pones en juego, gratis, by the face, 2 criaturas de coste 3 o menos que se encuentren entre ellas y el resto en el fondo de la biblioteca. Los oponentes se van a creer que juego construido. Bueno, vamos a ver cuántos minotauros nos han salido. Es que estoy por irme directamente al rojo blanco, al rojo azul negro, directamente. Porque fijaos, del color blanco, es que voy a hacer eso. Color blanco, cartucho de solidaridad. Crea un... Ay, no he puesto, por cierto, el Cardboard Life no lo había encendido, así que lo pongo en marcha. Ah, no lo habéis visto en pantalla porque lo tengo tapado. Vale, esto crea un 1-1, cuando por uno blanco crea un 1-1 y es un aura, ¿vale? O sea, le da más uno ya primero a una criatura, ¿vale? Guay. El gato sagrado, embalsamar. Esta carta se jugó en el anterior estándar, en el que fue legal. Esta carta se jugaba, era interesante. Es por uno blanco un 1-1, que lo puedes jugar desde el cementerio, embalsamándolo y exiliándola. Esto es un pacifismo, ¿no? Un pacifismo que hace que el oponente pueda sacrificar la criatura para ganar 2 vidas. Bueno, el controlador de la criatura, mejor dicho. 3 puntos de daño atacante o bloqueadora. Oye, llegada oportuna, qué buena carta, ¿no? Por 2, instantáneo, hace 3 de daño a una criatura atacante o bloqueadora objetivo. Es una buena carta. Buen removal. A ver, las 4 cartas blancas que hemos visto son muy buenas comunes. Las 4 son buenas. Son 2 removals, una carta recurrente y una carta con trucos, porque los cartuchos tienen trucos con otras cartas, ¿no? Grixis de Nicol Bolas. No, la verdad es que está bastante claro que vamos a montar un mazo de Grixis de Nicol Bolas, ¿no? Tiene pinta. Momia inmovilizadora por 2 es un 2-2. Cuando otro zombie... Porque es zombie, ¿eh? Zombie blanco. Es zombie, ¿eh? Cuando entra en el campo de batalla bajo tu control otro zombie, puedes girar otro artefacto objetivo para el mazo de zombies. Si es que hay zombies suficientes, que no lo sé. Visir de los remedios por 2 es un 2-1. Que si fueran a ponerse... Uno o más contadores menos uno sobre una criatura que controlas, en vez de eso se pone la misma cantidad de contadores menos uno sobre ella. Vale, o sea que evita que se pongan contadores. Ah, esto da combos.
Esto da combos, seguro, ¿no? Con... Espérate. Esto da combo con Kitchen Finks y cosas de ese estilo, ¿no? De los del Orwyn. Del Orwyn, digo, de Páramo Sombrío. De Shadowmoor. Y con el gorro rojo, no me acuerdo cómo se llaman esos bichos, ya es que no me acuerdo de esas cartas tan antiguas. Si fueran a ponerse a contar menos uno, en vez de eso se pone la misma cantidad, menos uno. Si no, hace esto. Es correcto, ¿no? Entonces, pero esto es muy bruto. Bueno, pero como no es el caso, ¿para qué me preocupo por cosas que no ocurren aquí? Porque eso es de otras colecciones y de otros formatos. Cuando la momia desechadora entra al campo de batalla por 3, es un 2-3, por cierto, exilia una carta de un cementerio. Vale. De un oponente, por cierto. Táctica poco convencional, por 3, conjuro, más 3 y volar a una criatura. No está mal, por 3, más 3, más 3 y volar en blanco, está bien. Conjuro, eso es lo malo, claro. Siempre que un zombie entre al campo de batalla bajo tu control, puedes pagar blanco y si lo haces, la regresas de tu cementerio a tu mano. A la que dices, esta carta es buenísima. Esta carta es muy buena, ¿no? En el mazo, es un mazo de zombies. Vale. Sí, no. Neo se refiere a la táctica. Me mola la siguiente carta. A mí también me mola. En cuanto la he visto, he dicho, esto es muy bueno para el mazo de zombies. A ver, élite de la simiente Ta. Por 4 son 2-2 vuela. Cuando ataque, puedes espolear. Es que estaba buscando el nombre, ¿no? Y si lo haces, gana más uno hasta el final de turno todas las criaturas que controlas. Puedes espolear. Vale, es que estaba mirando la palabra clave que no la encontraba. Puedes espolear, deberían ponerla en negrita o algo distinto, ¿no? Porque es una palabra clave, una palabra de habilidad. Por algo es poco convencional la táctica, ¿cierto? Esta carta es muy buena también, el Élite de la Simiente Ta. Oye, tenemos un blanco pff, buenísimo. Caravana de suministros por 5 es un 3-5. Cuando entra en juego, si controlas una criatura que esté girada, creas un token 1-1 con vigilancia. Bueno, de relleno. A ver, el azul, buscador. Me voy a entretener mucho leyendo todas las cartas, pero así me las voy aprendiendo. Buscador de conocimiento por 2 es un 1-3, que lo puedes girar, robas, descartas. Solamente lo puedes hacer si lanzaste un hechizo que no sea de criatura este turno. En cualquier caso, esta carta es buena. Por 2 es un 1-3 con looting, se llama. Porque hay una carta, la original, digamos, la primera carta que hizo esto relevante era el Merfolk Looter. Y de ahí se quedó la palabra de hacer looting. Si lo oís alguna vez, hacer looting es habilidades que te permiten robar, descartar, ¿no? Del Merfolk Looter. Que no sé de qué colección era, ya no me acuerdo. ¡Hey, Nanito Piccolini! Un saludo enorme para Nanito Piccolini, que nos saluda desde Ávila, el lugar más bonito del planeta. Anoche, bueno, anoche, ayer por la tarde, estuve toda la tarde mirando mapas topográficos de mi pueblo y de la zona. Y me estuve mirando dónde nacen los ríos, porque voy a ir a ver dónde nacen los ríos de mi pueblo, de la zona de mi pueblo. Estuve viendo a ver qué picos hay por allí que no conozco para subir a ellos caminando la próxima vez que vaya. Está el pico de Peñas Coloradas. Tengo que ir a Peñas Coloradas, por ejemplo. Tengo que ir a Prairalgo. Uf, tengo que ir a muchos sitios. Bueno, cartucho de conocimiento. Es un aura, ¿vale? Se lo pones a una criatura. Cuando entra en juego, robas carta y le da más uno y volar. Otra buena carta. Estas dos son buenas las dos. Planificación estratégica, por 2 miras 3 y pones una carta en tu mano y el resto en el cementerio. Ojo, que las pone en el cementerio, eso es muy bueno. Lord, qué buena gente, buenas noches también. Dice Asunato, vente a Tenerife y súbete al Teide, no, que eso está muy alto. Y mira que me encanta la geología, tengo que ir al Teide, aunque solo sea por temas geológicos, me gustaría mucho ir. Sed Perpetua, por 2, encantar criatura. ¿Siguen poniendo encantar criatura en los textos de las cartas o ya con lo de aura se sobreentiende? Bueno, cuando la sed perpetua. Bueno, sí, lógico, esto están cambiados. Los textos de Magic Arena afortunadamente tienen una ventaja y es que están actualizados al oráculo, ¿no? Al más reciente. Así que sí, lo siguen poniendo, claro. Cuando entra en juego, si controlas un desierto, que es un tipo de tierra, o hay una carta de desierto en tu cementerio, gira la criatura encantada. La criatura encantada no se endereza durante el paso a enderezar de su controlador. Oh, ¿qué dices? ¿Por 2 de maná? Esto es buenísimo. Las cuatro cartas azules que hemos visto hasta ahora son buenas. Y todas las blancas también. ¿Pero qué es esto? Todas las cartas son buenas. Ah, vale. Una cosa importante para cuando juguéis a Monketter Remastered, que lo sepáis. Todas las cartas son buenas porque lo que han hecho es. Han cogido a Monket. Han cogido Hora de Devastación. Y han juntado las cartas. Han juntado las dos colecciones, ¿vale? Pero la suma de las dos colecciones serían 500 cartas. Y aquí solo hay 340. ¿Qué es lo que ha pasado? Han sacado toda la morralla. Todas las comunes malas.
Esas típicas comunes malas de por 3, 1, 2, 2 y cosas así malas que no valen para nadie, que no hacen nada, las han sacado de la hora de la devastación y las han sacado de Amonkhet y las han quitado y no las sacan de la, no las han sacado en Amonkhet remasterizado. Por eso, claro, es que me estoy dando cuenta, ¿no estáis notando? ¿No estáis notando como que todas las cartas son buenas? Todas. O sea, todas las comunes que hemos visto hasta ahora y las infrecuentes, todas son buenas o jugables. Julianito, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y es por eso, claro. Porque en Amonkhet remasterizado no falta ninguna carta importante de esas dos colecciones. Ninguna, no falta ninguna. Han sacado, sí, mucho power level, dice en el X. Y sí, es que han sacado solamente la morralla, las cartas malas, las comunes que no hacían nada y las han quitado. Y han dejado solamente las cartas buenas. Es que lo estoy notando un montón. Bueno, a ver, ojo. Cangrejo antiguo, vale. Es la peor carta que hemos visto hasta este momento, ¿no? Por 3, 1, 5. Y ojo que no es 100% injugable, pero es bastante malo, ¿no? Centinelas de Ekma, de la Ekma, perdón, por 3, 1, 2, 3, que siempre que activas una habilidad de ciclo o descartes una carta, obtienen más 1 hasta el final de turno, o sea que está guay. Eterno de las Verdades Amargas, por 3 es 1, 3 con Afligir 2, no me acuerdo qué era Afligir, siempre que esta criatura sea bloqueada, vale, el jugador defensor pierde 2 vidas, vale, Afligir es lo de que aunque te bloqueen le haces perder vidas, y de hecho es curioso el Eterno de las Verdades Amargas, porque hace perder más vidas que su propio ataque, si no lo bloqueases. Siempre que Eterno de las Verdades Amargas ataque y no sea bloqueado, roba una carta. ¡Wow! ¡Qué chula! Esta carta es muy buena. Está muy chula, muy buena carta. Vidente del último mañana. Por 3 es un 1-4. Pagando azul, girándolo, descartas carta. El jugador objetivo muele 3 cartas. ¡Ojo! Hay mazo de dequeo aquí. Lo que pasa es que esto es un poco complicado porque cuesta 3 esta criatura. Cuesta 1 azul y descartar una carta, es un coste muy alto. Aunque muelas 3 cartas del oponente, creo que no merece la pena. No creo que esto sea realmente bueno. No sé si alguno jugó el draft o el sellado o el limitado básicamente de Amonkhet y esta carta era jugable, pero no me lo parece, la verdad. Vientos opositores, por 3, un counter, ¿no? Por 3 contra este hechizo objetivo, a menos que su controlador pague 1 por cada carta que haya en tu cementerio. Y se puede ciclar. Un counter bastante majete. Es jugable. Iluminación jeroglífica por 4, me acuerdo de esta carta. Robas 2 cartas o la puedes ciclar por un mana azul. Buena carta también, bastante buena. Oráculo Naga, porque además dispara las habilidades de ciclar, que hemos visto que hay bastantes. Oráculo Naga por 4 es un 2-4. Cuando entra en juego miras 3 cartas del top y pones cualquier cantidad de ellas en tu cementerio y el resto en el top. O sea, está guay esta carta para tirar cosas al cementerio, ¿no? Vale. Draco es... Cama Fulgor, por 5 es un 3-4 vuela, que puedes ciclar por 2. Bueno, para limitado es decente. Deslizador del Río Listado, por 7 es un 5-5 anti-maleficio y que se cicla por un mana azul. Esta carta es buena. Yo debo reconocer que en los últimos meses o años, o en toda mi vida, mejor dicho, en general, había infravalorado este tipo de cartas. Las cartas típicas de costes 6, 7, 8, que luego son 5-5 o cosas así del estilo, con antimaleficio. Las había infravalorado. Y últimamente, en las últimas colecciones, en Ikoria había una, en Teros creo que había otra, o en M21, no recuerdo. En las últimas colecciones han sacado varias de estas criaturas grandes con antimaleficio y me he dado cuenta de que son súper problemáticas. Que dices, va, es un 5-5 solo. Ojo, solo. Que no le puedes hacer objetivo, que te va a dar problemas. Y efectivamente, estas cartas son mejores de lo que yo pensaba. Y encima esta se puede ciclar. Serpiente críptica por 7, un 6-5, que cuesta uno menos lanzarlo por cada instantáneo o conjuro en tu cementerio. O sea, pongámonos en el mejor de los casos, por 2 azules, es un 6-5. Esta carta es jugable en Historic, en los mazos Izzet, spells y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, efectivamente, como dice Neo, son muy difíciles de matar y más en limitado, claro, es que es eso. Muy buenas cartas. Vamos al color negro. Qué poquitas cartas negras para nuestro mazo negro, porque queríamos hacer mazo negro. Derrota de Liliana por uno negro. Destruye a criatura negra o el Planeswalker negro objetivo. Esta carta es muy racista, ¿no? ¿Cómo han sacado esto? ¿No se han dado cuenta de lo racista? Lo voy a poner luego en Twitter. Voy a ponerlo además en plan haciéndome el tonto. ¿Por qué habéis sacado esta en plan como irónico? No, irónico no. En plan como si no me hubiese dado cuenta, como si estuviese en serio. Destruye la criatura negra o el Planeswalker negro objetivo. Si ese permanente era un Planeswalker Liliana, su controlador pierde 3 vidas. Pues lo voy a poner luego en Twitter en plan como si lo dijese en serio, a ver qué dice la gente, porque la gente es muy inocente a veces, ¿no? En las redes sociales y que entran al trapo. ¡Hey, Reis Armin! ¿Qué tal? Bienvenido.
Resistencia sobrenatural. A ver, la carta en sí no es buena, ¿vale? Para limitado, o sea, para banquillo nada más quiero decir. Sería una carta para banquillo. Hombre, para banquillo es muy buena, lógicamente. Pero como vamos a jugar solo Best of One, solo hay Best of One de Amonkhet, pues nada. Resistencia sobrenatural. Por uno negro, la criatura objetivo gana más 2 más 0. Y cuando muera, la regresas al juego. Esta carta es muy buena. Porque primero, das más 2 de ataque a tu criatura, que puede hacer que ganes una partida. Puede hacer que mates una criatura del rival que de otra manera no podrías matar. Y si tu criatura muere y vuelve y tiene habilidades de entrar en juego, vuelve a disparar esas habilidades de entrar en juego. Así que es bastante buena, ¿no? Disidente Condenado. Esta carta se ha jugado bastante porque es la típica de. Es un 1-1 por 2, es una caca de bicho, pero si muere, deja un token 2-2. Entonces, la hemos visto jugar en mazos Rakdos Sacrifice o en mazos mononegros de zombies, mazos en los cuales de sacrificio, de permanentes y cosas de ese estilo, ¿no? Esta carta es buena, es jugable y está bien. Y además está bien para limitado también. Maldición del Intruso por 2. Encantar jugador. Siempre que una criatura entre el campo de batalla bajo el control del jugador encantado, ese jugador pierde una vida y tú ganas una vida. No creo que sea una buena carta en general. A ver, Momia del Miasma por 2 es un 2-2. Cuando entra en juego, cada jugador descarta una carta. No está mal. Agonía Grandiosa por 3. Distribuyes dos contadores de menos 1, menos 1. Cartucho de Ambición por 3. Le da menos 1, menos 1 a una criatura. No, le pone un contador menos 1, menos 1 a una criatura. Y a una tuya, bueno, a la que hayas encantado, le da más 1, más 1 y vínculo vital. Está bien, buen truco y removal. Desahogarse, nada, por 3 se descarta 2, con ciclar 2. Señora de los malditos, la señora, hashtag la señora Mankier, doña Mankier. Esta vamos a llamar la señora de Mankier. Bueno, señora Mankier, señora de los malditos, por 3 es un 2-3. ¡Hala! Queda más uno a los otros zombies, ¿verdad? Me acuerdo. El mazo de zombies llevaba esta, no me acordaba ya de ella. Y por 2 y girándola, todos los zombies ganan amenaza hasta el final del turno. Bueno, pues para un mazo de zombies no está mal. Oye, en el color blanco teníamos un par de zombies, creo. Esto es zombie. Esto deja un zombie al morir. Pero no hay suficiente color negro, como os decía antes. Vale, tenemos un desierto. Los desiertos, algunos de ellos, como estos. Hay un ciclo de los cinco colores. Entran girados y los puedes ciclar pagando dos. Y dan maná del color correspondiente. Instigador de sed de sangre por un rojo es un 1-1 que da prisa girándolo a una criatura objetivo. Bruma de espadas por 2 pone un contador menos 1, menos 1. Y hace 2 puntos de daño al controlador de esa criatura. Uf. Uf, ¿esta carta en limitado es buena? Es jugable, sí, es jugable en limitado. Se puede jugar. Enredador de la simiente Nef por 2 es un 2-1 que arrolla y que puedes espolearlo. Espolearlo quiere decir, por cierto, bueno, estáis leyendo ahí, lo tenéis en pantalla. Pero cuando espoleas una criatura, esa criatura no se endereza en el siguiente paso de enderezar. Simplemente eso. Gana más 1 más 2 espoleándolo. O sea, convierte en un 3-4. No está mal, esta carta es buena. O sea. Si el oponente te juega un bloqueador, un 1-3, por ejemplo, que es lo típico, los 1-3 parten a este tipo de criaturas. Esta criatura puede pasar por encima de los 1-3, al menos turno sí, turno no. Por 2 es un 1-3 con destreza, ojo, destreza, 2-1-3 destreza, no está mal. El rojo creo que es el más flojo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Potencia bruta por 2, más 3 más 1 y arrollar, no está mal. Estrangulador de las arenas, si controlas un desierto o tienes un desierto en el cementerio. Esta es buenísima, esta carta. Cuando entra en juego hace 3 de daño a un objetivo. Esta carta es muy buena. A una criatura objetivo, mejor dicho. Muy buena esta carta. Fanático del dios faraón por 4 es un 4-3. Que pagando 5 hace 2 puntos de daño a un oponente o planeswalker. Bueno, no está mal. Perseguir la gloria por 4. Más 2 más 0 a tus criaturas. Y se puede ciclar. Por 6 un 6-4 que se cicla por uno rojo. Me encanta el dibujo de este bicho. A la fuerza, destruye X artefactos objetivo. No hay muchos. Bueno, sí que hay algunos artefactos, ¿no? No, vamos a jugar sellado, vamos a jugar sellado. Hemos abierto un mazo cerrado, 6 sobres y con lo que nos salga, porque no me sé las cartas y no me he atrevido a jugar draft. Ya para la próxima ocasión ya hacemos draft. Debilidades erradicadas. Por uno verde, más 2 a una criatura objetivo y puedes remover un contador menos uno de ella. Buen truco, por un mana verde, no está mal. Bueno, este, por cierto, el desierto verde, que no lo he dicho. Disparo aguijoneador, 3 contadores menos uno sobre una criatura con la habilidad de volar. Por no verde ganas 4 vidas, si una criatura murió en vez de eso ganas 8 vidas, la vida sigue. No está esta carta en M21. Si no es esta carta es otra muy parecida. Sexto sentido, por no verde encantar criatura, siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador puede robar una carta. ¡Hala! No sabía que había una curiosidad verde. Es una curiosidad verde. Vale, está bien.
Muy mal el color verde de todas maneras, ¿eh? Esto no es jugable, ninguna de estas cartas es especialmente buena. Bruma de Polen, que es un efecto fog, un efecto de niebla, ¿no? Digamos, previene todo el daño de combate de un turno. Por 2, un 2-2, fornida de ronas. Que la puedes espolear al atacar y dice que cuando lo hagas obtiene más uno hasta el final de turno y no puede ser bloqueada por criaturas pequeñas de fuerza 2 o menos. No está mal, pero el más flojo es el verde, de todos los colores que hemos visto. Liberación del disidente por 2, destruye un artefacto, se puede ciclar por 1, nada. Pendenciero encapuchado por 3, es un 3-2 que lo puedes espolear con ataque y gana más 2, ojo, no está mal, se convierte en un 5-4. Y esta es buena, esta me acuerdo. Cocodrilo de la encrucijada, no sé por qué me acuerdo de esta carta. Por 4 es un 5-4 prisa, ojo, 5-4 prisa por 4. Ríete tú del Yuzan. Cuando entra en juego pones un contador -1/-1 sobre la criatura objetivo que controlas. Vale, si no tienes más criaturas, se lo tienes que poner a ella misma y entonces sería un 4-3 prisa por 4, que aún así sigue siendo bueno. Es que este bicho es muy bueno. Pues mira, tenemos un color verde, mediocrillo. Hombre, tenemos una compañía reunida, una collected company. Y el cocodrilo este, pero el resto del color verde, bueno, tampoco está mal el pendenciero. La fornida está bien, pero hay muchas comunes de muy de relleno. Porteador de la cantera. No lo estáis leyendo porque lo tapo yo con mi cabeza. Por 4 es un 4-3 que cuando entra en juego, por cada tipo de contador sobre el permanente objetivo, pones otro contador de ese tipo sobre él o remueves un contador de él. Está guay porque puedes remover o añadir contadores -1/-1 o remover o añadir contadores +1/+1 de un permanente nada más, pero está guay esta carta. Ojo, al final el color verde no era tan malo, ¿eh? Es que ha empezado flojo, pero ahora estamos viendo muy buenas cartas verdes. Ritualista del Oasis por 4 es un 2-4 que da mana de cualquier color, que está guay. Y si lo espoleas, agrega 2 manas. No está mal esta carta tampoco. Ojo al verde. Por 5, un 4-4 vigilancia y alcance. No está mal. Nasus, es Nasus. Anda. Nico pregunta, ¿qué hace la compañía reunida? Muestras las 6 cartas. No, miras las 6 cartas del top de tu mazo y pones directamente en juego 2 criaturas de entre ellas que tengan coste 3 o menos. Gratis. Las pones en juego. Saurio de Shefet, por 6 es un 6-5 que se cicla por 4, que cuando lo ciclas buscas una tierra o un desierto y lo pones en juego. En juego enderezada, vamos, en principio. Y Psycho 5, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Esta carta es buena, me recuerda un poco al colmilludo crosano, ¿no? Recuerda un poco al colmilludo crosano mítico, el Tasker, el Crosan Tasker, que se jugó mucho en su estándar de embestida. Gran Sierpe de Arena, por 7 es un 7-7, que esta sí la han reeditado varias veces, ¿no? Esta carta. No puede ser bloqueada porque tú eres de fuerza 2 o menos y la puedes ciclar. Vale, pues... Vale, a ver, vamos a las cartas multicolores. Relegar, olvido. Relegar instantáneo por 2. Regresa el permanente objetivo que no se tira la mano de su propietario. Y por 5, secuela. La habilidad de secuela es que si hay una cola, se pone primera en la cola, secuela. Vale, no, en serio. Que la puedes jugar desde el cementerio, pero luego la exilias, ¿vale? O sea, es decir, la parte de olvido no la puedes jugar desde la mano. Desde la mano solamente puedes jugar la parte de relegar, la parte azul. La parte de la derecha es solamente desde el cementerio. O sea, primero la juegas la parte azul y luego la parte negra desde el cementerio. Esa sería un poco la idea en general. Vale, luego tenemos el Dios Langosta, que ya lo hemos comentado antes, al principio. El Neb Digno, que es el de los Minotauros. No me he fijado si teníamos algún Minotauro. Luego teníamos la Jabalinera. Ah, bueno, mira, sí, tenemos otro Minotauro. Jabalinera Sanguinaria. Por 4 es un 4-2. Pagas 2, descartas carta y pone un contador -1/-1 sobre una criatura. Que no puede bloquear además ese turno. El Dios Escorpión, que ya lo hemos comentado antes. Es que ¿cuántas míticas nos hemos abierto? Ah, vale. Es que nos hemos abierto 3 míticas. Ni me he fijado en la cantidad de míticas. Ya lo hemos comentado, el Dios Escorpión. Capitana de Simiente Lavada, rojo-blanco. Por 2 es un 3-2 que cuando ataca, las otras criaturas que controles atacantes obtienen +1/+0. No está mal. Campeón de la Simiente Am, por 4 es un 4-4. Que cuando lo espoleas al atacar, enderezas todas las criaturas que controles. No, todas las otras criaturas que controles. No está mal tampoco, porque por 4 es un 4-4. Surgir ideas. La parte verde, que es la normal, por 3 buscas una tierra básica y la pones en juego girada, ¿vale? Y la parte de ideas, que es la parte con secuela, por 6 instantáneo robas 2 cartas. Bueno, el Nicol Bolas, que ya lo hemos comentado antes. Un monumento Abontu, que es el monumento negro, que nos permite lanzar hechizos negros por un mana menos. Y cuando lo hagas, encima,
haces un drenar vida de uno. Vale, esta carta la vamos a jugar. Monumento a Kefnet, que es el azul. Ojo, monumento azul, monumento negro, Nicol Bolas. Vamos a ganar con Nicol Bolas. El monumento azul hace que te cueste uno menos lanzar hechizos de criatura. Azules, ah, no, solo son de criatura. Vale, no me acordaba. Lógicamente también, porque si no, menudo cachondeo con Nicol Bolas. Bueno, ahora veremos si lo jugamos entonces. Siempre que lances un hechizo azul, un hechizo de criatura, mejor dicho, la criatura objetivo controla a un oponente no se endereza. Bueno, no está mal, son buenos. Venga, va, vamos a montar el mazo. Voy a montar el mazo de Nicol Bolas. Sí, claro, la ira blanca, dice Asunato, la ira de Dios, la de toda la vida. Es que la ira de Dios es esa. Don Tranchete, ¿qué tal? Buenas noches. Espolear, efectivamente, como dice Neo en el chat, espolear significa que la criatura no se endereza en el próximo paso de enderezar. Vamos a montar azul, rojo, negro, como decía. Con las mejores cartas que tengamos. Y luego ya iremos pensando que vamos retocando, cortando lo que sea el contrario. O sea, voy a intentar evitar... Ahora nos han salido tres de estos. Voy a meter los tres, pero luego recortaremos. Y Poyupío dice lo siguiente. No solo tenemos cinco sentidos. Según la neurociencia tenemos tres sentidos, entre los cuales están el sentido del equilibrio, la propiocepción, la comezón... Es que era tan largo que no me ha dado tiempo a leerlo. Pero nada, me he quedado en la comezón. ¿Y qué más seguía? La comezón y el sentido de temperatura. Ah, que no era un chiste. Hoy no hay chiste, pero hay dato curioso. ¿En serio tenemos 33 sentidos? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. No sé ni hablar mal. Esto es jugable. Si ya me llena el mazo entero. Y aún no hemos empezado. Solo con las cartas azules. Vamos a las cartas negras. Y así miramos un poquito mejor la curva también. ¿Cuántos zombies tenemos? No tenemos... Ah, bueno, mira, esto es zombie, clérigo zombie. Venga, va, pues para adentro. No sé si esto es bueno, ¿eh? Los desiertos estos. Uf, pero cuántas copias nos han salido. De algunas cartas han salido demasiadas. Más 3, más 1 y arrollar mola, es mucho. Bueno, voy a ir metiendo cartas y ahora recortamos como estaba diciendo. Vale, ya está. 53 cartas. Pienso jugar 53 cartas. El concepto de cinco sentidos es un postulado de Aristóteles, pero con el paso del tiempo se han agregado más. Por eso los principales se conocen como sentidos aristotélicos. No lo he oído nunca, Poyupío. ¿Por qué en el colegio y en los libros pone que son cinco sentidos y en todas partes siempre dicen cinco sentidos y pone cinco sentidos en todas partes? Quiero decir, o sea, no podríamos actualizarnos. Es que han pasado más de 2000 años y tal, ¿no? A lo mejor va tocando que vayamos actualizándonos. Escribe zombie para mirar y miras cuántos tienes, dice Muguito. Joder, no se me había aburrido. Si es que soy más listos. Pues mira, zombies, tenemos el token que pone esto, este, este y este. No es mucha razón, ¿verdad? No es mucha razón para ello. ¿Y Minotauro? ¡Ey, Anareco, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. No estoy seguro en todo. En Amonkhet no creo recordar que haya vampiros, dice Neo. No me suena tampoco. Tenemos estos... La verdad es que tenemos unos poquitos zombies, unos poquitos minotauros, pero nada que digas, oh, la fiesta de la espuma. War Sky. War-M dice, somos sentimientos y tenemos seres humanos. A Sunato le flipa la nueva Liliana, pero ¿cuál? ¿La de M21? ¿Cuál es la nueva Liliana? Es la más nueva que hay. Poyupio dice, eso es mentira, no sé a qué se refiere, pero luego dice como lo de que usamos el 100% de nuestro cerebro. Supongo que te refieres a la del 10%, ¿no? Que es lo que es mentira, es que usamos el 10%, que eso no sé quién se lo inventó, pero es una sandez.
A lo mejor yo creo, a ver, yo siempre tengo una teoría, que eso de que lo que usamos solo el 10% del cerebro se refiere al cerebro consciente. Conscientemente utilizamos un 10% de nuestro cerebro para acciones conscientes y el otro 90% se usa en acciones inconscientes. O como un ordenador, nunca está al 100% porque peta, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Es que no se puede usar el 100% sencillamente porque petas. Y además que el cerebro, pues usa unas partes o unas partes del cerebro se usan para unas funciones y otras para otras. Entonces no se usan todas a la vez, es que no tendría sentido, ¿sabes? No es que no usemos el 100%, es un poco la combinación de todo eso, ¿no? Y buenas, Neton, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, vamos a ver, que aquí hay que quitar un montón de cartas. A ver, creo que el objetivo de este mazo es ganar con el dios escorpión, que por 5 es un 6-5. El objetivo es ganar con las cartas importantes. Voy a quitarme las cartas que... El dios langosta, ¿vale? La otra con la que vamos a ganar. Vamos a ganar con el dios langosta, con el dios escorpión, ya que los tenemos, ¿no? Y con Nicol Bolas. Así que todo lo que sea tocho y no tenga un sentido concreto me lo voy a quitar, ¿veis? Me voy a quitar todo lo que sea de coste alto, excepto esto. Esto está guay. Es que esta carta es bastante buena. Relegar al olvido nos la vamos a quedar. Exacto, lo que dice Poyupio en el chat. Ahí está. No tenemos habilidades de entrar en juego que sean especialmente importantes. Creo. +1/+1 cuando cicles o descartes. Alguna de esas cartas se va a ir fuera. Voy a quitarme esto. Vamos a intentar ser un mazo tirando hacia el control y que busca sus cartas importantes. Por tanto, los oráculos de Naga me los voy a dejar. Y los fanáticos me voy a quitar lo de las... Esto es coste 4. ¿Por qué me lo ha descolocado? Vale, costes 4. 3, 4, 5 y esto. Vale, costes 3. Esto... Al final, ¿qué cartas llevamos con ciclar o que se implique descartar? Ninguna, ¿verdad? Esa, pero voy a robar siempre con ella, normalmente, en general. Puedo descartar. Creo que voy a quitar las cosas un poco más... Por ejemplo, esto de los zombies. +1/+1 y volar. Robas carta cuando entra en juego. Todo lo que sea robar cartas me interesa, yo creo. Vale, pues voy a intentar montar una especie de mazo así como de control. Vale. Esta carta de los minotauros, 2-2 daña primero. Mientras tengas una carta o menos, los minotauros o tienen +2/+0. O sea, es que este bicho puede ser un 4-2 daña primero. Y que cuando hace daño a un jugador, cada jugador descarta una carta. Este bicho lo voy a dejar, aunque no tengamos más minotauros. Y zombies, al final solo tenemos este token. El de los zombies sí que me lo voy a quitar, creo. Porque tenemos esto. Es que casi no merece la pena. Y esto lo voy a quitar también porque no tenemos así para ciclar o descartar cartas más que una carta nada más. Bueno, Neleki, descansa, buenas noches, vete a dormir, sueña con los coreanos. Saca zombies, dice Amuguito, sí, efectivamente, al final es lo que hemos hecho. Voy a buscar, voy a dejar los tres oráculos nagas para buscar la carta que quiero. Que la carta que quiero es dios escorpión, dios langosta y... Y Nicol Bolas, ¿vale? Las tres míticas. Por eso un poco todo el mazo está hecho. Removals, ¿vale? Removal. Necesitas controlar un desierto. El desierto lo he metido, ¿verdad? Sí, tenemos un solo desierto nada más, pero bueno. La criatura no se endereza, ¿vale? Si tienes un desierto además, pues... O ciclado el desierto también me vale. ¡Hey, Einseg! Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, que van ya 3 meses. Se agradece un montón. Muchas gracias por repetir y volver a repetir. Y bueno, pues eso, que lo disfrutes un montón. Vale, me gusta el mazo. Tenemos otro desierto. Esto solamente funciona con desiertos también. Hay que meterse los dos desiertos rojos. Me meto los dos desiertos rojos.
Ah, por cierto, al final lo que no he pensado es esto. Monumento a Bontu, perdón. Y monumento a Kefnet. El monumento azul nos permitiría jugar a langosta por menos maná. Y cuando lanzas un hechizo de criatura, sea cual sea, hace que una criatura del oponente no se enderece. Y el monumento a Bontu hace drenar vida de uno cuando lanzas un hechizo negro. ¿Merecerán la pena los monumentos? Aquí ya sí que tengo mi pequeña duda. Yo el mazo ahora mismo lo veo montado, ¿vale? Veo que el mazo está montado. Mi gran duda sería, ¿meter monumentos o no meterlos? ¿Cuántas criaturas llevamos, por cierto? 13 criaturas. Son pocas. Pero digo que es un mazo más bien tirando a control que gana con sus 3 criaturas grandes. Lo bueno de los dioses es que una vez que entran en juego, salvo que te los exilien, los vas a poder volver a rejugar, ¿no? Es muy bueno el dios langosta este. ¿No he metido el otro? Sí, están metidos aquí los dos. Pone dos, ¿no? Pone dos desiertos rojos. Espérate, de todas maneras, por si acaso, el único desierto que faltaba es el verde, que no lo podemos meter. No, por poder podríamos, pero no tendría mucho sentido. Vale, entonces, tierras. 17 tierras. Son 6 rojas, 5 negras, 6 azules. Parece correcto, ¿no? La combinación de colores. Parece adecuada, ¿no? ¡Ey, Alma Mar! ¿No? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido por primera vez, dices. Pues me alegro de que estés por aquí. Y siempre estamos 3 horas, o sea que de 10 de la noche que empezamos, hora de España siempre, a 1. Vale, Asunato dice la Liliana de Amonkhet, que está demasiado rota. No recuerdo cómo era la Liliana de Amonkhet. No recuerdo cómo era. No serán una montaña más, ¿no? Llevamos 6 montañas. Llevamos 6 montañas. Yo creo que no hacen falta más. 6 montañas, 6 islas, 5 pantanos. Está bien. O sea, veo que el color azul es quizás el más usado del mazo, seguido del rojo y luego por último el negro. Bueno, pues Yupío, a ver si luego te vemos. Dragon Tears dice pocas lands, pero ojo que tenemos muchas robacartas. Esto es roba descarta, esto es robar carta, esto es robar carta. Es que tenemos mucha manipulación de biblioteca. Entonces no me preocupa llevar 17 tierras porque tenemos formas de robar. Esto también se puede ciclar o jugarlo pagando 4. Esto también manipula biblioteca. O sea, 17 tierras son suficientes para llegar a coste a 4 tierras en el cuarto turno normalmente y poder jugar ya tu oráculo de Naga y buscar las que falten si hace falta. Yo lo veo bien en cuanto a tierras. Yo sí lo veo bien. Venga, vamos a jugarlo. Buenas noches, Angus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espérate, hay una cosa muy importante que no he hecho. Y es poner la carta de la caja. Ahí está. ¿Le podemos poner nombre? Bolas y compañía. Ahí está. Bonito nombre. Bueno, no lo veis porque lo estoy tapando. Ahí, el micro lo tapa ahí. Bolas y compañía. Venga, pues vamos a jugar. Deseadme suerte, que la voy a necesitar, porque soy un manco. Soy Don Mankier. Buenas noches, Grome. Sí, me ha salido Nicole Bolas. Y por culpa de Nicole Bolas nos hemos montado una tricolor azul, roja, negra. 0-3, dice Giordano. Yo me conformo con ganar alguna partida. Vale, pues empezamos. Con una mano sin azul y 2 cartas azules. Pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Lo que no sé si jugar esto. Lo voy a jugar. Estaba dudando si ciclarla o no ciclarla. A ver, que no me sé las cartas, ¿eh? ¡Oh! Por 2, 1, 2, 2. ¡Uy, el azul! ¡Qué bueno! Pues voy a jugarlo porque tenemos el regalo en mano y a lo mejor incluso lo podemos llegar a jugar. Pues hemos tenido suerte de robar esa isla, ya tenemos los 3 colores. Y tenemos removal, buena criatura. Nos comemos 2 de ataque, obviamente. Y nos da turno, ¿vale? Pues pantano. Y pasamos turno. Es posible que gastemos ya la agonía grandiosa sobre el eterno Kenra que nos ha jugado el rival.
De momento la cosa está bien porque vemos que es una mono negra, o mejor dicho, lo más probable es que le falte el segundo color. Me extrañaría muchísimo que fuese una mono negra. Lo voy a matar, espero que no tenga un truco. De todas maneras, como son contadores, lo más probable es que aunque le pueda dopar de dar más 2 o lo que sea, seguramente no le sirva. Vale. Bien, 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 bien. Pues vamos a buscar... Vamos a jugar esto, y no sé si jugar ya el oráculo naga o ir con la jabalinera. Vamos con el oráculo naga, vamos con el oráculo naga que nos mejora los robos. Pues ya se huele el Nicol Bolas, ¿eh? El oponente no está jugando nada, fijaos, ¿eh? Es que no juega nada. Enviar al cementerio, ¿no? Pon cualquier cantidad de ellas en tu cementerio. 4 y 2, 6 y 1, 7... Voy a dejarme solamente una isla. En el top. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿me lo está poniendo abajo? ¿En serio? Ah, no. Está mal el... ¿Habéis visto? Está mal el diseño de la carta. Me estaba indicando como que la isla iba a la parte de abajo del mazo, pero realmente va a la parte de arriba, claro. El resto en la parte superior de tu biblioteca en cualquier orden. Vale, me he rayado porque estaba pensando, joder, parece que me la colocaba debajo y tal. 3-3, cuando entra en juego ganas 3 vidas. Not bad. Supongo que si ataco no va a bloquear. Así que bueno, vamos a atacar. Él tiene más vidas que nosotros. El hecho de que sea un bicho volador me da un poco de rabia. Me voy a guardar el relegar para el siguiente turno y subírselo a la mano. Y luego cuando entre Nicol Bolas, pues la partida está ganada. ¿Veis cómo le faltaba un segundo color? Se notaba que le faltaba el segundo color porque ha estado varios turnos sin jugar nada. Y era un poco extraño, ¿no? Vale, el zombie 2-2, que cuando otro zombie entre en juego bajo su control, gira criatura o artefacto objetivo. Vale, puede girar. Buenas Slump, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas Akira también. Akira. Bueno, vale, Chachi. Chachi, es muy buen robo este. Yo creo que voy a atacar con las dos. Y si me bloquea... me vale. Me vale el intercambio. Se lo acepto. No me quiero descartar ninguna de las cartas que tenemos en mano. Hace un rato... ¡Oh! Vale. Así es la vida. A ver que lo lea bien, que no me equivoque. Le giramos el 3-3 vuela, que es un poco molesto. Jugamos tierra de turno y buscamos la séptima tierra para poder jugar Nicol Bolas el siguiente turno. Así que... esto va abajo, esto va abajo y nos vamos a quedar la... No, la montaña no, la montaña la quería robar. ¿Por qué me ha dejado...? O sea, es decir, no me ha dejado de decir... Estas tres, no, yo he pinchado en las tres y automáticamente me las ha quitado de la mano. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que lo sepáis para cuando vayáis a hacer esa habilidad, que no te da un botón de confirmar las tres, ¿no? O sea, no ha puesto confirmar, pum, confirmo. No, las ha tirado para abajo las tres en cuanto las he clicado. Pues que lo sepáis porque a lo mejor os pasa también a vosotros. No quería tirar esa montaña al suelo, o sea, al cementerio, me la ha jugado aquí. No, mis clic no, que no ha dado la opción de confirmar. Ni, ¿sabes? No me ha dejado pincharla y luego desclicarla. No, automáticamente, en cuanto he clicado sobre ellas, las ha tirado todas. Este juego a veces es un poco lamentable. A ver, espolear. Y si espolea, crea un token 1-1. Vale. Me ha hecho un poquito ahí la 13-14 este juego. Vamos a pasar turno. A ver si robamos la séptima tierra al siguiente turno con el Nicol Bolas. Nos quedan en el mazo 21 cartas, por cierto.
Sí, pero ahí el problema, ya digo, que normalmente cuando tú puedes seleccionar dónde van cartas o tal o lo que sea, tú las vas pinchando y siempre abajo aparece un botoncito que pone confirmar o algo, ¿no? No, no. En cuanto he pinchado sobre las tres, automáticamente las ha tirado al cementerio. Estaba pinchando un poco sin ton ni son, más que nada para colocarlas o lo que sea, moverlas. Y me ha tirado la tierra al cementerio. A ver, cuando entra, si controlas un desierto, ganas tres vidas, ¿vale? Y la criatura encantada no puede atacar ni bloquear. Y no pueden. Vale. Vale. Gana tres vidas, es un pacifismo, básicamente. Le voy a subir esto a la mano. Para que no pueda poner tokens. Porque puede espolear y encima poner un token. ¿Cómo? Girar, espolear. Ah, que no es al atacar. Vale, ya entiendo. No sabía que eso pudiese ser así. Vale, juego la tierra girada. Y vamos a quitarle dos cartas de la mano al oponente. Girar y espolear. O sea, pensaba que la habilidad de espolear era necesariamente, obligatoriamente, cuando la criatura atacaba. Pero no, la habilidad de espolear es cuando toque. En cualquier otra situación también válida, ¿no? En este caso, si la giras para poner un token, tienes que espolearla para que ponga ese token. Vale. Ya me he quedado con la copla. Madre mía, ya le he liado en un par de cositas. Y eso que acabamos de empezar. Bueno, una de ellas me ha liado el juego realmente. Está descartado Visir de la Postergación y Protectora de la Solidaridad, que es la que veíamos antes. O sea que le queda en mano al menos una carta buena, ¿no? Que se la ha guardado. Creemos que va a ser buena, ¿no? No creo que sea tan buena como el Nicol Bolas. Es que el Nicol Bolas. Vale, yo creo que vamos a ir directamente con Nicol Bolas. Y quizás le podemos exiliar a dos cartas de la mano, ¿no? Sí, le vamos a exiliar a dos cartas de la mano. Uf. Una era un coste 7, obsequio del dios faraón. Ira de Dios, tenía una ira de Dios. Y Joche Carvajal, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Le hemos quitado una ira de Dios. Está chulo el dibujo. Poco blanco, ¿no? Parece casi rojo. Y el obsequio del dios faraón al comienzo del combate. Esta carta era buenísima en su estándar. Vamos a hacer la de. Le exiliamos cartas del top. Y jugamos gratis esta. Pues no es la mejor del mundo, pero bueno. La estamos jugando gratis, así que. La partida está ganada ya, claro. Esto me lo guardo para el siguiente turno. Que ya es el turno seguramente definitivo, ¿no? Sí, era el artefacto que eternizaba, ¿no? Al comienzo de tu combate puedes exiliar una criatura de tu cementerio y si lo haces creas un token que es un 4-4 negro y gana la habilidad de prisa hasta el final de turno, sí. Esto mola, ¿eh? Vamos a hacer el más 2 otra vez. Los zombies que controlas tienen más 2 más 1. Las otras criaturas que controlas tienen más 1 más 1, ¿vale? Pues lo vamos a jugar. Y vamos a jugar esto también. Le hacemos 2 daños a él. Y vamos a tirar el cartucho sobre el 4-3 este. Que es zombie, claro, por eso pegaba tanto. Y vamos a jugar este también. Ay, no tengo maná. Y atacamos con todo, que somos letales. Dice, no, 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 no es un token, no es un token. Se crea una ficha. Sí, es un token. Se crea una ficha que es una copia de esa carta. Sí que es una ficha, es un token. Que además. Es un zombie negro 4-4. Dice Nico, no, espera. Espera un turno y haz el menos 12. No lo he pensado, habría molado hacer el menos 12 de Nicol Bolas. Bueno, por cierto, son partidos. Ah, claro, esto no es rankeado, sellado es nada, nada. Cuidado que no tenga otra ira, dice Macarm. No lo había pensado. Pero es que la ira no mata a Nicol Bolas. Mientras tengas a Nicol Bolas, has ganado. No, Rafael, no hay sobre de códigos, perdón, no hay código de sobres gratuitos de Amonkhet. Yo alucino. No sé cómo quieren que la gente juegue esta colección. O sea, no, no sé cómo pretenden que la gente le saques Ikoria en un mes. M21, a los 2 meses de Ikoria salió.
luego te sacan. Al mes siguiente, DM21, Jumpstart, al mes siguiente a Monket y el mes que viene sacan Zendikar, ¿no? ¿Y cómo pretenden que compremos todo? Podrían haber dado algún sobre, ¿no? Es que yo alucino, no hay un... Todos los meses salen 400 cartas nuevas, llevamos una racha. La verdad es que no pasa siempre, pero en la racha que llevamos últimamente, que está pasando todo el rato, sí. Está siendo terrible. ¿Esto qué es? Por 2 es un 2-3. Cuando sea objetivo de un hechizo, sacrifícalo. Y se embalsama por 4. Y embalsamar es una copia. Vale, no es malo, ¿eh? Encantar criatura que controlas. Es que estaba mirando si podía ponérsela a él. Oh, esta carta era muy buena. No me acordaba de ella. La Voluntad Suprema. Esta se jugaba en estándar. En construido, vamos. Mira, o sea, es o un counter, hace fuga de maná por 3, o miras las 4 cartas del top y pones una en tu mano y el resto en el fondo del mazo. Buena carta. Sí, Esquizombie, la mayoría de jugadores de estándar se van a saltar a Monket. De hecho, yo, lo que he leído, la mayor parte de la gente ha dicho eso. La mayoría de jugadores han dicho, yo paso de a Monket. ¡Oh! El desierto. Desierto abrasador. Cuando entra en juego hace un daño a jugador o Planeswalker. ¿Qué es esto? Por 4, un 4, 5. Ah, vale. Pues son problemas, ¿eh? A ver, esto da menos 1, menos 1. Si se lo pongo a este sería un 3, 4 y más 1, más 1. Y este pasaría a ser 3, 5. O sea que no ganamos nada. Nos quedamos casi igual. Voy a jugar el oráculo de Naga, el oráculo de Naga y cuidado con lo que hago, ¿no? Esto para abajo. Y esto para abajo. Vale, y le doy a enviar 2. Si yo ahora, os lo explico. Si yo ahora mismo clicase sobre Bruma de Espadas, automáticamente el juego tira las 3 cartas al cementerio sin preguntarte, sin darte opciones ni nada, que es lo que nos pasó antes. El contador menos uno sí que lo quiero, lo usaremos. ¿Veis? Y aquí encima pone que te la va a poner debajo. No te deja ponerla, es en la parte superior. Es que está mal, está mal hecho esto. O sea, está mal programado. Criatura que controlas, el que sí, claro. Tú encantas a tu criatura, le das más uno y vínculo vital. Y el menos uno se lo pone a una criatura cualquiera. Vamos a ver que siendo azul negro es muy probable que nos mate, nos suba esto a la mano en respuesta. ¿Qué es esto? No me fastidies. Puedes hacer que la visir de muchos rostros entre al campo de batalla como una copia de cualquier criatura, excepto que si la visir fue embalsamada, la ficha no tiene coste mana. Es blanca y es un zombie. No he entendido. Ah, vale, que ha puesto los contadores sobre aquello y por eso se ha muerto. Vale. Bien, entonces, el plan sería... El plan está chungo. O sea, si nos mata el oráculo este, estamos perdidos. Puedes hacer que la visir de muchos rostros entre al campo de batalla como una copia de cualquier criatura en el campo de batalla, excepto que si la visir de muchos rostros fue embalsamada, la ficha no tiene coste. Es blanca y es un zombie. Esto nos hunde la vida. O sea, esto nos destruye. Porque nos pega de 7, estamos casi muertos. Esto es una caca, pero... Le voy a poner un contador menos uno, que pegue un poquito menos, por favor. Ahora podemos hacer el dios langosta. Vale, embalsama el 2-3 por 2. Jugamos tierra. Y la cuestión es... Si jugamos esto, estamos muertos. Esa es la cuestión. La cuestión es que estamos muertos, hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, estamos muertos.
Es letal. Quizás si en lugar de ponerme el contador aquí, lo hubiese puesto aquí. Sí, tendría que haber puesto el contador sobre la que ya era, estaba reducido el tamaño, pero entonces el bloqueo significaría que mi criatura muere. No, podemos jugar esto, es cierto, podemos jugar esto, bloquear y dar menos uno. Vale, vamos a hacer eso. Sobrevivimos un turno más, no va a ser suficiente, pero bueno. Sobrevivimos un turno más con este, con esta jugada. Sí, efectivamente, Arrast. Ey, Arrast, ¿qué tal? Buenas noches. Justo estabas en el chat poniendo lo mismo que estaba yo pensando. Pero es un turno que no vamos a ningún lado. Bloqueamos aquí. Si le ponemos el contador a este, muere. Muere directamente. Venga, me quito el oráculo de Naga. Muere. Muere, ¿no? Ah, cuando sea objetivo de un hechizo. Es cuando sea un objetivo de un hechizo. Buah. No cuando sea objetivo, es cuando sea objetivo de un hechizo. Por eso nos ha muerto. Vale, pues tenemos que jugar esto y esperar un gran milagro. Porque nos hemos quedado uno. Tres y uno, cuatro. No nos llega para hacer doble hechizo. Tenemos dos, dos y dos, cuatro de maná. Y no tenemos desiertos, ¿verdad? Ni en juego. ¿O en el cementerio tenemos un desierto? No. Ah, qué lástima. La idea sería quedarnos el estrangulador este de Boston. Jugarlo y hacerle tres daños a algo. Pero no teníamos desierto. Así que perdemos. Nada, hemos perdido. Hemos estado justos, ¿eh? Dice Agus Mosque. Domingo jugando en la Tricolor, ¿qué es esto? Porque, ¿qué pasa cuando no juego Tricolor? Bueno, la verdad es que el limitado tiendo a evitarlas, pero no sé si un Nicol Bolas. Ey, Volk, ¿cómo va el sellado? Dice, pues bueno, vamos 1-1. Neo dice, los desiertos son tierras y solo has puesto básicas. No me quites la ilusión, Neo. Yo tenía la ilusión de ver ahí un desierto que me había descartado en algún momento y no me acordaba de él, pero no, no ha pasado eso. Mira, Dragontías lo dice muy claro, lucha por tus sueños. Se puede ir a varios colores sin vergüenza. Claro que sí, no me da vergüenza ir a varios colores. Es por eso, me ha salido un Nicol Bolas, pues lo vamos a aprovechar. La primera partida la hemos ganado con él. Bueno, me la voy a quedar. Tenemos un removal tempranero y luego una buena criatura. Si robásemos un pantano ya, sería brutal. Si robásemos el pantano, pues tan contentos. Una pena, esta carta ya no la jugamos. A ver si juega una criatura que aguante uno. ¿What? ¿Qué? ¿Por 3 un 3-3? No puede bloquear, a menos que controles otro zombie. Pues vale. Es bueno eso de que no pueda bloquear. Afligir 2. Y si ataca y no es bloqueado, robas carta. Con un bicho que no puedo bloquear, está guay. Además, casi seguro que él va a atacar. Ojo, esto da volar. ¿Cómo mola? Tenemos combo, ¿eh? Tenemos un combete. Nos falta el mana negro. Ya no digo nada. ¿Es posible que nos lo mate o algo? Es muy posible. Voy a intentar lo primero, antes de nada, atacar, a ver qué hace él. Porque tiene un removal o algo, supongo. A ver. Oh, ¿en serio? Esto es rarísimo. No, no pensé que nos fuese a dejar pasar así como así. Pues metemos la naga entonces en mesa. Y ya jugamos el dios escorpión el siguiente turno. O sea, poca broma. Tenemos otras dos tierras en mano. Esto ya no lo quiero. Esto tampoco. Queremos el relegar olvido. Creo que es suficientemente buena esa carta. Venga, vamos a enviar dos al cementerio.
y el regalo olvido en el top. Vale, perfecto. Y tenemos un bloqueador para su 3-3. Ha sido muy raro que él de tercer turno no ha jugado nada. O sea, de tercer turno, perdón. De cuarto turno no ha jugado ni tierra ni criatura. Se ha quedado atascado en tres tierras. Vamos a ver. Ahí ya tiene la cuarta, ¿vale? Ha perdido un turno. Le ha fallado un land drop. El Suffler ya no está roto. Ha hecho un bloqueo. ¿Me lo va a matar? Pues bueno, que me lo mate. Tampoco pasa nada. Si tiene que perder carta y el turno en matarme mi 2-4, pues no pasa nada. Este sigue robando. Es lo bueno. Es cuando ataca. Simplemente es muy bueno. ¿Creéis que el rival concederá cuando juegue esto? ¿Creéis que concederá o seguirá jugando? Siguiente turno tenemos 6 de maná. Podemos poner dos contadores -1/-1, de hecho. Es que aunque te lo maten, lo vuelve a la mano. A ver, obviamente es mortal, claro, y cuesta mucho maná jugarlo. ¡Hala, en serio! Se lo vamos a subir a la mano, que le va a fastidiar un poquito. Sí. Se lo voy a subir a la mano. Y creo que a este se lo voy a matar. Robamos carta del escorpión y carta del eterno. Vaya fiesta de mazo. Vaya fiesta de mazo. No sé cómo hemos podido perder una partida. Es siempre que muere una criatura con contadores. Sí, sí, o sea, si me matasen esta, también robaría carta. Porque tiene un contador -1/-1. Hey, buenas, Javi SR, ¿qué tal? Bienvenido. ¿No habéis estado antes por aquí? Me sonaba. What? Pero robamos la carta, como os decía. Destruye todas las criaturas. Las tierras que controlas no se enderezan, ¿vale? O sea, que se va a quedar girado todo su mana el siguiente turno. Vale, juego una isla. No sé si meter esto o esto y otra criatura. Lo digo porque tenemos muchas cartas en mano. Tenemos... ¿Cuántas cartas tenemos en mano? Es que tenemos 9 cartas. Voy a jugar 2. Voy a jugar esto... y esto. Es que es para no descartarnos. Tenemos demasiadas cartas en mano. Oye, ¿cuántas cartas me quedan en el mazo? 19. A ver si me voy a tener que morir por mazo o algo. El dios langosta estaba guay. Esta carta es muy buena. Esta carta en Historic se va a jugar, ya lo veréis. ¿Tendrá otra? Yo creo que sí. ¿Os imagináis que nos tira otra última tentativa de Ubuntu? Y nos doble los dos dioses a... dice, bueno. Es que... yo no sé. O sea... soy tan bueno. O sea, yo abro sobres y me salen míticas. Lo tuvo. Lo tuvo. Lo tuvo, pero no le sirve. No se endereza. Y los dioses vuelven a mi mano. ¿Os imagináis que ahora juego una carta que me exilia al cementerio o algo así? Porque las cartas están en el cementerio. ¿Cómo puede tener dos iguales? Pregunta Neo. Magia. It's magic. ¿Qué probabilidad había? No creo... la misma probabilidad de abrirte tres míticas, más o menos. Ya, vamos a por la siguiente. Ciénaga de Bokuja, de Boyuka, o de lo que sea. Pero no está en... no es de Monket, ¿no? Esa carta. ¿O sí es de Monket? Dedalon Sensei dice, tiene mojo el mazo que has montado. Bueno, la verdad es que no tiene mucho mérito. Te salen tres míticas, roja, negra, azul, pues te las montas y ya está. Estamos echando sellado. Estamos jugando sellado. Que me estoy aprendiendo un poquito. Bueno, Arrast, muchas gracias por haber estado. Curra un poquito. Hasta luego. ¿Cuántos Zotsis has picado? De momento ninguno. Ay, Dios. Vuelve a salir el oponente. Volvemos a salir sin mana negro, pero me la voy a quedar. Porque de las cuatro cartas coloras que tenemos, podemos jugar dos. Y una de ellas es manipuladora de biblioteca. Vaya. Tenemos que robar un pantano. Con un pantano hacemos cosas. Este bicho no es malo. Por 3, un 2-2 daña primero.
Para empezar, de relleno está bien. Es que dejar una rara fuera. Uy, nos han dado el mana negro. Qué majos. Pero ya tenemos los tres colores. La magia del Magic Arena. Por cierto, este es el nuevo fondo de... La nueva mesa de Amonkhet. ¿Se mueve algo? Yo lo que no entiendo es que saquen mapas. O sea, decir... ¿Qué es una de las cosas, aunque parezca tontería? Puede parecer una tontería lo que voy a decir. Pero ¿cuál es una de las cosas que más triunfa de Hearthstone? Una de las cosas que más triunfa de Hearthstone, y ya digo, puede parecer una tontería, pero lo digo totalmente en serio. Es... que tú pinchas en cosas del mapa y las cosas hacen cosas. ¿Qué ha pasado aquí, por cierto? Ah, vale. ¿Ha ciclado dos desiertos ya? Es un mazo de ciclar. Por cierto, el rival es ruso, ¿no? Está la bandera de Rusia, ¿no? Pues creo que me voy a quitar esto. Ni me acordaba, ¿eh? De la habilidad. ¿Qué se ha descartado? Joder, una carta con secuela, claro. Matthew-84 dice: los pantanos y los catalanes hacen cosas. Hacen muchas cosas. Y ninguna buena. Vamos a ver. 4 y 2, 6. Creo que esto va a ir para abajo. Y creo que esto va a ir para abajo. Me voy a quedar con el Eterno de las Verdades Amargas. Y además al siguiente turno... Lo he puesto bien, ¿verdad? Esto también quería que fuese para abajo. Este juego es una basura. Me he equivocado. No quería dejar esto arriba. Pero bueno, ya está hecho. Vuela. Siempre que lances un hechizo Planeswalker bolas... Ojo, como lleve Nicole bolas... Puedes sacrificar la avispa. Si lo haces, destruir a criatura objetivo. Vale, no está mal. No creo que vaya a jugar muchos de esos, ¿no? Tres y dos, cinco. Bueno. Vamos a matarlo para seguir atacando. Que le quedan 18 vidas. Bueno, ahora le quedan 14. Nos tenemos que descartar ambos jugadores. Me voy a descartar... Siguiente turno tenemos 6 de mana nada más. Pues me voy a descartar el oráculo, ¿veis? Yo no quería dejar esta carta en el top, pero bueno. Mi plan del siguiente turno es jugar la tierra, jugar la agonía grandiosa y jugar el eterno de las verdades amargas. Él se ha quedado atascado en 3 tierras. Vale, cuarta tierra, que es uno de los desiertos. ¿Pero de qué vais? Que nos han tirado 3... Tres últimas tentativas de Bontu en 2 partidas. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Que me han tirado 3 de estas seguidas. Neo, dime qué probabilidad había de eso. O sea, eso sí que... que un tío te tire 2... Vale. Pero que... ocurra eso es más extraño aún. Nos quedan 21 cartas en el mazo, ¿eh? No me flipe yo aquí dequeándome, que me estoy dequeando mucho. Y creo que no quiero ninguna de estas 3 cartas. Tiro las 3 para abajo. Vamos en busca de Nicole Bolas o de dioses. Neo se ha quedado dormido porque si Neo estuviese viendo esta partida... Lo habría dicho, lo habría comentado al menos. Mis rivales no están haciendo nada, sinceramente. Bueno, yo estoy robando tierras y tierras. Me quedan 16 cartas en el mazo. A ver, no creo que vayamos a morir por mazo, pero... Ah, mira, Neo ya ha vuelto. No hay mucho que comentar, se ha quedado callado. No sé, Neo, lo normal es que lo hubieses comentado, ¿no? Ha sido muy curioso. Dice Nico, no, yo quería mi 07, me siento estafado. Lo siento, Nico. Es lo que... No he podido hacer otra cosa. No puede bloquear. Es que no puede bloquear. Ni lo voy a intentar matar siquiera. ¿Tenemos desierto? Sí, tenemos un desierto. Se lo podemos girar, pero es que me da igual. Es decir, esta carta la podemos guardar para algo más interesante, ¿no? La sed perpetua.
Vale, va a atacar, ¿no? Supongo, porque no puede bloquear. Vale, perfecto. Le quedan 7 de vida, pues hemos ganado. Es que no juego nada. Ahí viene uno de los dioses, por cierto. Nos quedan 12 cartas en el mazo. ¿Será capaz de tener última tentativa de Bontu? Porque este juego me trolea. Y ahora es cuando concede, ¿no? Llevará Nicole bolas, pero qué mazo más raro. Es que ha empezado ciclando, ha ciclado cartas y luego no ha jugado nada. El draft dice, Javi se pregunta que qué tal veo el draft y que le entretiene bastante. Tengo que probarlo, no lo sé. Es que hay una cosa preocupante de este draft, preocupante quiero decir que me hace dudar sobre el draft, y es que hay demasiadas cartas buenas porque han quitado las comunes malas de la expansión, han dejado solamente las comunes buenas de Amonkhet y Dora de la Devastación. No sé cómo afectará eso al limitado. Sí, por eso Neo, como habéis estado hablando todo el rato, como no has dicho nada de la tercera Buntu seguida que me tiran. No, ya sé que es otra partida distinta. Digo, joder, pero ¿qué más da que es otra partida distinta? En una partida me han tirado dos y en la siguiente me han tirado otra. Eso sí que no es normal. Los dos desiertos y un pantano. Pero mira, para una vez que salimos nosotros me la voy a quedar. Podría haber jugado pantano y ciclar el segundo desierto, pero necesitamos las tierras. Obviamente nuestra mano tiene un problema. ¿Qué es esto? Espolea, ¿vale? Y cuando espolea al atacar, puedes descartar una carta. Y si lo haces, robas una carta. No está mal, pero tengo un 2-2 daño primero que tienes que matar. Necesitamos robar azul. Tenemos 3 cartas azules en mano, ¿eh? Estoy preocupado. Sí, Amonkhet es eso de hace 3 años. Sí, la partida anterior fue fácil porque el rival no puso mucha resistencia. Sabía que esto podía pasar, que nos iba a matar el posible bloqueador. Ah, ya está la isla, qué buen robo. Y Matthew, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. Neo, ¿es tu C3PO? Ambos calculan probabilidades. C3PO no calcula probabilidades, ¿no? Es un robot de protocolo. Bueno, supongo que puede hacer cualquier cosa. O sea, es decir, si un robot de protocolo no tiene ni siquiera una calculadora del Windows instalada, mal vamos, ¿no? Es una cosa muy curiosa. En Star Wars, en los años 70, claro, desconocimiento y tal. No sé qué quedarme. Es que necesitamos las tierras. 4, 5, 6... Venga, voy a jugar un poco la baza de quedarme únicamente la isla. 4 y 2, 6 para llegar al dios langosta y las otras dos cartas al cementerio. Vale, tiene dos de estos. Tiene otro 2-2. Qué bien le van a ir con todos esos 2-2s. Siempre que uno permanente activa una habilidad de un artefacto, criatura o tierra en el campo de batalla, si no es una habilidad de maná, el mentor le hace 2 daños. Vale. Esto es una caca, ¿verdad? Voy a pasar el turno completo. Voy a intentar a ver si hace algo, a ver si intenta forzar alguna situación. Hola, un 4-4. Siempre que actives una habilidad de ciclo o descartes carta, obtiene más 2, más 1 hasta el final del turno. ¡Wow! No está mal. Otro turno que él no va a atacar, claro. Voy a aprovechar a matar algo de todo esto, que son muchas cosas. Tenemos habilidades activadas, sí. La del dios langosta. Es que estaba echando cuentas de cuántas criaturas con habilidades activadas tenemos, pero bueno, lo voy a hacer por si acaso. Vamos a matar eso, por matar algo. Aprovechamos el turno.
Vale, joder, y nos vamos a ver otro dios. De dios en dios y tira porque me toca. Creo que es mejor este, también por el aprovechamiento del maná. No atacamos, nos quedamos bloqueando. Espero que esto no crezca demasiado, pero a partir del siguiente turno lo podemos chumbloquear con tokens fácilmente. A ver qué tiene su roja negra. Nos lo puede matar, pero no para siempre. El 6-5 quizás habría frenado más a esto. Ahora que lo pienso. En lugar del dios langosta este. Es que en cuanto cicle, crece. 6-5, 8-6. Uf, muy gordo, ¿eh? Mira, encima ataca. Uf, qué peligro. Y hace exert con los dos. Ah, bueno. Cada O. Tiene que descartar un montón de cartas. Ah, claro, ahí está el combo. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues bloquearemos y ya está. Salvo que tenga alguna carta que esto haga arrollar o algo por el estilo. No pasa nada tampoco. Chumbloqueamos y bloqueamos. A ver qué truco tiene o qué sorpresa nos da. Sí, sí, sí que era peligroso el bicho este. El horror de las tierras desoladas. Pero bueno, lo podemos chumbloquear, como digo. Esto pone tokens. Todos los que quieras. Mientras tengamos mana enderezado. ¿Cómo? ¿Cómo? Regresa hasta dos cartas de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano. Ya ha regresado esto y esto. Otro que también puede ciclar. Mira el Nicol Bolas dónde está. Voy a jugar esto para robar carta. Si robamos tierra, jugamos el dios escorpión. Pues no, pero mira, tenemos... Joder, encima nos hemos robado el relegarse. Lo podíamos subir a la mano, podíamos poner tokens, podíamos hacer un bloquear infinito. Joder, qué pesado. ¿Por qué la gente se rinde tan fácil, se rinde tan rápidamente? Buenas noches, Casey Ryback, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si alguien ha entrado un montón de gente, porque somos ahora más de 215, así que habrá mucha gente por aquí que no le he dicho nada. Es que eso que estaba comentando antes, que en Star Wars, como era una peli de los 70, entendían el futuro de una forma muy cutre, ¿no? Entonces, entonces C3PO sabía más de 2 millones de lenguas, pero a lo mejor no sabía hacerte una multiplicación porque no le cabe, claro, porque la calculadora de Windows le comía demasiada RAM. Por cierto, Star Wars no ocurre en el futuro, por si no lo sabéis. Star Wars ocurre en el pasado, por si alguien no lo sabía. No va en la frase de no, en el futuro habrán avanzado mucho las tecnologías. Cuidado, porque no es el futuro, es el pasado. Se rinden porque no son hoplitas. Si fuesen hoplitas no se rindirían nunca, efectivamente. Qué macito, dice Agus Mosque. Claro, claro, al saber le llaman suerte. Porque yo me he abierto 3 míticas, ya estoy ganando porque tengo buena suerte abriendo. Lo importante es cómo uno construye el mazo y cómo juega el mazo. Mathis Original pregunta cómo va el mazo solo. El mazo va solo, sinceramente. La verdad es que va solo. No tiene ningún mérito ganar con este mazo. En el pasado y en otra galaxia. Efectivamente. Como dice C. Donaire. Los tres colores, hechizos de todo tipo, me vale. La cajera. Ah, no. Kenra. Había leído cajera. Estaba dudando si tendría algún tipo de interés en ciclar esto el primer turno. Pero yo creo que no. Tenemos una salida muy interesante. Con este bicho. Y quizás incluso con el cartucho de ambición. Nada, el ser rojo-negro va a tener mucho removal y yo creo que no merece la pena. Así que voy simplemente a atacar de uno y a jugar el NEP. Silver Cage dice Tongo, ¿por qué? ¿Qué Tongo he hecho yo ahora, Silver Cage? Silver Cage, como dice el bot. Celta Draco dice, ¿qué has bebido? ¿Te sientes bien? Pues me he tomado un Monster nuevo que han sacado verde, ahora que lo dices antes. Voy a robar cartas, creo. Porque para jugar el disidente condenado, hincho esto, robo dos y listo. Vamos a ver.
4 un 4-2, que siempre que actives una habilidad de ciclo o descartes una carta, gana indestructible. Interesante. +1/+1 sería 3-5 y el suyo bajaría a 3-1. Nah, venga, ¿por qué no? No sé si es la mejor jugada del mundo, pero bueno. ¿Sabéis? Quiero decir, esto pasa ya por encima de él todo el rato en cuanto a tamaño. Aunque quizás podría jugar oráculo, pero bueno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos contra esto? Madre mía. Madre mía. Qué duro es cuando es el rival el que te la juega. Esa carta. Bueno, se la subiremos a la mano. Eso sí. Un turno va a estar viva. A ver si pone contadores -1/-1 o qué hace con ella. Como mínimo pegará o algo. Lo verde era marihuana. Digo menta, té verde. No sé, es que yo sinceramente cuando me sale un monster o me compro un monster que no he visto nunca, lo que sea, yo me lo compro y me lo bebo. Punto. Y ya si me gusta, me planteo de qué sabores o de qué cosas. No me ha gustado especialmente, así que no hay problema. Me he hecho un bloquear ahí y el otro 3 me lo voy a comer, yo creo. No quiero que muera para que no robe carta extra. Y el dios escorpión se lo subiremos a la mano, supongo. Tarde o temprano. Este robo es bueno. Y además tenemos 6 y unos 7. Podemos jugar las dos partes. What? +3/+1 y arrollar. Vale. Nos ha hecho un montón de daño, ¿eh? Muchísimo daño de golpe. Hemos bajado a 6. Vale, entonces. Es que es muy tentador subírselo ya a la mano. Pero vamos, él lo rejuega y listo, ¿no? Pero esto pegaría de 4 y 2, 6 y 2, 8. Le bajaríamos a 6. Que supongo que lo más inteligente es esperarnos, ¿verdad? A su turno. Sí, vamos a hacer eso. Lo que no sé es si atacar con el zombie este o no. Yo creo que sí. Vamos con todo. Jugamos esto. Y esto en su turno. Y creo que lo tenemos más o menos controlado. Vale, vamos a ver qué hace. Yo voy a echar un bloquear aquí al 6-5 y si hace alguna movida extraña se lo subo a la mano y ya está. Uno tiene lifelink, sí, este. Pero solamente pegaba de 2 porque no iba a jugar ningún hechizo que no sea de criatura en mi turno. ¿Qué? Siempre que el ataque, si controlas un desierto o hay una carta en el desierto en tu cementerio, la criatura objetivo no puede bloquear este turno. Vale, pero no puede atacar porque no tiene prisa. Vale. Yo creo que se va a subir a la mano. Es que nos lo podemos comer incluso. Nos queda noche de vida. Sí. Nah. Me lo como. No tenemos desiertos. Le podemos subir el 4-4 a la mano. Con esto. Y pegaríamos. Ah, solo subir a la mano.
3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8. La lástima es esta, que no le matamos. Si él tuviese un removal, me mataría a mí. Por eso es un poco peligroso. Voy a dejarme el 2-2 este para bloquear. Sí, vamos a atacar de esta manera. Podría haber hecho esta parte, pero es que quería robar primero. Vale. Bien, entonces tenemos dos bloqueadores. Él ha robado una carta. Tenemos 5 de vida, 2 bloqueadores. Y listo, pasamos turno, no podemos hacer ya más que esto. No sé si era lo más perfecto. No sé si es la jugada idónea, quiero decir. Vale, eso suena bien, que juegue eso de primeras. Tiene buena pinta para nosotros. De momento tenemos 5 atacantes y el 2 bloqueadores. Si juega esto tendría 3 bloqueadores, le pasarían 3 de daño, no sería suficiente. Pero podemos bloquear un poco la partida. Cuesta mucho mana poner contadores menos 1, menos 1 y no nos mata nada con contadores. Ahí está, vale, perfecto. Este cuando atacaba, la criatura objetivo no puede bloquear este turno, vale. Supongo que tenemos que robar una carta. O podemos atacar con todo. Nah, sería un suicidio. Vamos a atacar solamente con él, robamos una carta. Ah, no, que si no es bloqueado, ¿no? Me he equivocado. Es si no es bloqueado. Vaya genio. Me he equivocado. ¿Por qué le quedan 3 de vida? Ah, porque tiene... Ah, claro. Si tiene afligir. Que tiene afligir. Vale, 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 vale. No está mal entonces. Vale, siempre que juego una criatura me hace drenar vida de uno. Eso duele. Claro, con el afligir. Entonces no estaba tan mal. Claro, el afligir me valía. ¿Tendría que haber atacado con todo? No, está bien entonces. Nos vale. ¿Y esto qué hace? Por 3, luego por 1. La criatura objetivo no puede atacar. Vale, le quedan 3 de vida. Tenemos 5 atacantes y él 3 bloqueadores. Le pasan 2. Y esos 2 pegan como mínimo 2 y 2, 4. Esto significa que hemos ganado, ¿no? Vale, pero puedo usar esto e inutilizaros una de las criaturas. Efectivamente. Así que solamente le pasa 1, que sería este que hace 2. Así que no atacamos y jugamos el oráculo de Naga. Drenar vida de 1 y nos quedamos con el cartucho que da volar. El cartucho que da volar, supongo, ¿no? Y el dios langosta no, el cartucho. No, esto va al cementerio, ¿vale? Y lo otro nos lo quedamos. Vale, nos quedamos esto encima y esto debajo. Espero que lo ordene bien porque fijaos que no está bien diseñada esta parte de la... Que me ponga encima el cartucho. Vale, me ha dejado arriba el cartucho y la segunda carta el dios, ¿vale? Entonces, si no perdemos ahora, que creo que no nos puede matar ahora, ¿no? Creo que no nos mata ahora, pues tenemos bloqueadores. Ganamos nosotros dándole a más uno a este o a este. Con el cartucho no ataca. Hacemos cartuchillo sobre este. Le damos más uno y volar. Espérate, que tiene el chisme aquel, claro, tiene el artefacto. Es cierto, no le matamos este turno, no le matamos. Porque va a usar la habilidad del artefacto. Lógicamente, vale. Y jugamos el dios langosta. Drenar vida de 1. Siguiente turno deberíamos ganar. Salvo sorpresa. El langosta, qué pena que solo sea 4-4. Hay que chumbloquear a sus bichos. No puede atacar. No puede bloquear. Ah, está la de que no puede bloquear ni activar sus habilidades. Es solo si tiene 3 o más contadores. Vale.
No me la había leído bien. Salvo chispa o similar, algo que de arrollar o lo que sea, la secuela de esto da más 2 más 0. Y prisa a una criatura. Uy, qué partida más complicada. La cosa va de dioses, pero es que solo con el dios langosta ganamos, porque pone tokens 1-1, con prisa, el siguiente turno. Ponemos 2, no, 1 de haber robado de turno, y otros 2 más con el maná que tenemos. Incluso podemos jugar en Nicol Bolas. ¡Ahí va! ¿Esto qué hace? 7 puntos de daño al oponente, mejor va a ser esto directamente. Le hacemos 7 al oponente y listo. Es que yo recuerdo que hacía 7 daños a un objetivo, pero no recordaba si era jugadores, criaturas, esa cualquier cosa básicamente. A jugadores, criaturas o planeswalkers, ¿no? Le hacemos los 7 daños directamente a él y listo. Ahora gana vidas con algo. Nos mata la langosta, roba carta. Ay, bien visto. Bien jugado. Well played. Vale. Era fácil, pero me he estresado. He dicho, uff, y ahora como aquí meto la pata, la lío, hago algo mal y al final acabo no ganando la partida. Es que es muy fácil ganar con un mazo en el cual tienes 3 míticas. Por muy manco que seas, acabas ganando. Vale, pues vamos 5-1, no está mal. Mejor de lo que esperaba, la verdad. A veces las partidas se atascan. Qué buena partida, dice Crimson Void. Sí, la verdad es que ha sido buena partida. En general, en términos globales. Domingo, el pro de Among Us Remastered. Mira, si por una vez... bueno, por una vez no, joder, que me hago muchas de 7 victorias. No va a ser la primera vez. Lo malo es que al ser sellado no es rankeado. Me tengo que esperar a la siguiente. Tengo un montón de trabajo este fin de semana de Magic. Porque tenemos Among Us Remastered, que quiero jugar un montón de drafts. Y además que quiero jugar también el estándar 2021. Vale, mira, las manos así... Azul, rojo, negro, los 3 colores de mano y luego coste 2, coste 3, removal y un diosecito ahí para hacer cosas. Aunque sale el oponente. Mira, ya si saliésemos nosotros sería abusivo si saliésemos nosotros, claro. Lo malo esto, que sin desiertos no gira la criatura, pero bueno, tampoco pasa nada. No, Javi SR pregunta que si jugué en su momento draft de Among Us y de Hora de la Devastación. Creo que no. Creo que no jugué ni uno. Si jugué alguno... Como mucho uno o dos, como mucho, pero no recuerdo nada. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Que por 2 un 4-4? ¿Por 2 un 4-4? Cuando entra en juego le pone 3 contadores a una criatura objetivo que controlas. Siempre que ataque le quita un contador. ¿Y si lo...? ¿Qué dices? ¿Qué me estás, container? Esa carta es buenísima. Pero que esto es absurdo. Siempre... La modelo de fuerza o el modelo de fuerza. Siempre que la modelo de fuerza ataque, remueves un contador y ganas vida, además. Qué abuso es este, ¿no? Que por 2 es un 4-4, vale que tarda un poquito, pero el limitado es muy buena. No sé si matársela con la sed perpetua, ¿eh? Bueno, matársela entre comillas, ya me entendéis. Dice Agus Mosque, che, pero en todas tenés todos los colores, yo en bicolor tengo problemas. Lo ha dicho así con ese acento, yo no tengo la culpa. ¿A que sí, Agus Mosque? ¿A que no te mosqueas, no te enfadas? ¿Qué es esto? Por 3 es un 4-5, madre mía, ¿qué es esto? Pone 2 contadores sobre una criatura objetivo que controlas. Y siempre que pongas uno o más contadores, -1/-1 sobre el gran Fauces desafiante, remueve un contador -1/-1 de otra criatura objetivo que controles. ¿Qué movida es esta? Pues siguiente turno. ¡Ey, Rodrigo Hernández, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Es rara, no, esto es infrecuente y esto es infrecuente. Son dos infrecuentes brutales. Voy a bloquear al 4-4. Y bueno, tenemos un relegar para subir a la mano algo y tenemos la sed perpetua para que algo nos enderece. ¡Ey, Ruegan, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Dice Agus Mosque, jajaja, ja, ja, practícate ese acento, domingote.
Pido perdón, no volverá a pasar. Vamos a ver. No tenemos doble azul, me acabo de dar cuenta, para hacer los dos hechizos. Y AlexBox, nuevo seguidor, muchas gracias AlexBox. Yo creo que le vamos a matar el bloqueador. Y Arazartst, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Estamos pillando bastante daño, ¿eh? Tenemos 16 vidas, pero bueno, es lo que hay, supongo, ¿no? Cuatro y dos, seis. A atacar con las dos y ya está. Vale, el siguiente turno podemos jugar el dios escorpión. Siendo blanca verde, es posible que no tenga mucho removal. Estaría guay robarnos un desierto. Un desierto nos haría que esto fuese un 2x1 muy fresco, muy fresco. Esta carta es muy buena. Dice Agus Mosque, es uruguayo el bananero pelotudo, pero ¿quién? Vuela, ciclo, embalsamar. Necesitamos un desierto, como he dicho. A ver, lo que podríamos hacer es subirle esto a la mano y dejarle esto girado. Y ganar un poquito de tiempo. Nada, pero lo que vamos a hacer es jugar el dios escorpión, que bloquea bien. No necesitamos robar nada. Bloqueamos bien este turno y le dejamos girado el asistente de Oquetra con la sed perpetua al siguiente turno. Eso si no es que jugamos el dios langosta. Nos quedan 10 de vida. Yo creo que tenemos que amarrar un poquito. Aquí es nuestro plan es no atacar, quedarnos bloqueando. Jesús, muchas gracias. Joder, qué sorpresa. Se agradece un montonazo. Muchas gracias por esos cofres y mucha suerte con ellos. Y ya sabes, Jesús, cuando te pongas a arreglar el tejado, avísame que yo voy para allá y te echo una mano, ¿eh? Cuenta conmigo. Ya te lo dije en su día y sigues pudiendo contar con que te echo una mano. Eso sí, el día que me vaya a casa de Jesús a arreglar su tejado. Del tejado del patio, no habrá directo, claro. Espolea, y cuando espolea, robas carta. ¡Hala, qué bueno! Esto hay que hacerlo sí o sí. Sí o sí. Y no sé, este relegar empieza a ser bastante interesante. Me ha quedado enderezado porque tenemos otra cosa, que es los contadores menos uno del dios escorpión. Que no los he tenido en cuenta. ¿Tenemos el relegar o los contadores? Nico dice, stream de domingo jugando MTG en un tejado. Sale mal y pasa esto. Es verdad, es un poco peligroso, pero no. No, si voy a casa de Jesús a ayudarle con su tejado, no habría stream. Al menos desde el tejado, ¿no? ¿Cuándo será directo con Drugos? Tengo que pensarlo. Mañana no, hoy tampoco. Hoy ya estamos terminando casi. Venga, pasamos turno, a ver. O sea, dejamos que llegue a la fase de ataque. Va a robar carta. Vale, pues un bicho menos. Sea, él roba una carta, lo que está haciendo es ciclar este bicho, básicamente. Le podría haber puesto un contador menos uno al bicho este, ahora que lo pienso, no se me ha ocurrido. Estos dos bichos comban, ahora que lo pienso. Si le subo esto a la mano, le puedo... No, no comban tanto. Ah, tiene muchas cartas en mano. Voy a poner un contador a eso, que es gratis. Y Mathis Original dice, Domingo conoce todos los decimales del número pi. Domingo conoce Todos. todos los decimales del número pi. No hay ninguno de los decimales que no me sepa. Como os dije antes, voy a jugar en plan amarrategui. Vamos a aguantar, me quedo bloqueando. Él no puede pasar con estos bloqueadores que tenemos.
Y cuando tengamos la ventaja del posicionamiento en mesa, pues le ganamos y punto. Aquí hemos tenido suerte. Nos ha exiliado el encantamiento. Con esto, renunciar al terrenal por 3 instantáneo, exilia artefacto o encantamiento y se cicla por 2. Y cicla el otro. Tenía 2 en mano. Y afortunadamente el 3-3 Bora lo podemos bloquear. ¿Qué hace el dromedario? Tiene vínculo vital mientras controles un desierto. Vale, los dos tienen vínculo vital, perfecto. Bien, tenemos que empezar a pensar en ganar esta partida, ¿eh? Le queda una carta en mano. Tenemos que... qué lástima que tengamos 6 de maná, porque con uno más gastábamos los dos lados de esto y le destruíamos. Voy a ciclar. Espérate. Claro, esto comba. Se lo voy a poner a este. Robamos carta, ponemos un token y atacamos con este. Y que él se piense si quiere bloquear o no. Porque si bloquea se lo matamos, además. Con el escorpión y robamos carta igualmente. Lo tiene muy chungo. ¡Hala, qué combo! O sea, qué combo. Es que, claro, las cartas son tan buenas que él no tiene muchas opciones, claro. Dice Black River, ¿harás vídeo con las mejores cartas de Amonkhet? No, no haré vídeo con las mejores cartas de Amonkhet porque las mejores cartas de Amonkhet ya salieron hace 3 años. Es decir, es una reedición toda la colección entera, entonces no aporta absolutamente nada a nadie. Entonces no creo que merezca la pena. O esto tiene embalsamar, no quiero que se lo descarte. Mi turno, my turn. Voy a gastar cartas, que si no, le voy a subir uno de esos a la mano. Vamos a atacar primero. Yo creo que con este y con este, que tenemos unos pocos bloqueadores. Vamos a empezar a movernos ya. Dice Jesús, va a mandar el casero a los albañiles para... ¿En serio? Me alegro un montón. Te llamaré para construir el merendero, lavadero y mi despacho gamer. Hombre, cuenta con mi ayuda. Cuenta con mi hacha. Lo jugamos. Y esto, embalsamar por 5. Y el embalsamar por una copia, simplemente, ¿no? Que es zombie. Le voy a matar el dromedario, que es lo más molesto de lo que tiene ahí, porque gana vidas y yo creo que ya puede empezar a pensarse en conceder, porque vamos a robar carta con esto, una carta, con una carta es suficiente, nos quedan 20 en el mazo, pero tenemos mucha ventaja de cartas, yo creo, y de posicionamiento en mesa. Tenemos el dios langosta, el dios escorpión, ni siquiera salió Nicolás todavía. Jorge Gallo, muchas gracias por el comentario. Dice, buenas, excelente stream, me está gustando el mundo de Magic. ¿Por dónde me recomendarías empezar para aprender? Tengo una serie que hice hace poco en YouTube que se llama Magic Arena desde cero, te la recomiendo. Cuando entra en juego puedes exiliar el permanente objetivo que no sea tierra que controle un oponente hasta que el ángel deje el juego. Vale. Le hace objetivo al dios langosta. Voy a ciclar en respuesta. Ponemos otra langosta de estas voladoras. Y estamos en disposición de atacar simplemente con todo. Porque tenemos los contadores -1/-1 del dios escorpión. Se atacó con todo. Ganamos la partida. Vamos a atacar así. A ver qué hace él. No somos letales, pero él no tiene un bloqueo fácil porque tenemos 4 cartas en mano, tenemos un montón de mana, 3 y 4, 7 y 1, 8. Aunque me mate el dios, no es tan grave. Ah, mira, y hace el chumblock simplemente. Vale, perfecto. Si solamente hace un chumblock, pues mejor todavía. Le podemos quitar las 2 cartas de la mano. Le vamos a quitar las 2 cartas de la mano. Bastante duro. Pues eran una confluencia de sierpes en arena que pone el encantamiento que pone tokens 5-5 y el dromedario. Y finalizamos turno.
y a lo que haga, pues hacemos agonía grandiosa y game over. A ver si ataca. Ah, perdido, hemos ganado. Partida ganada. No me ha hecho falta. Teníamos 6 cartas en mano, una presencia en mesa bestial, y él no tenía cartas en mano y no tenía prácticamente nada en mesa. Bueno, tenía un par de cartas así decentes, pero claro. Muchas gracias, Jesús, que ha puesto el enlace a la serie. Tengo varias series de esas de free to play, de jugadores. De, no solamente free to play, sino jugadores que comienzan. Mira, te ha puesto Jesús la serie Magic Arena desde cero. Busca en mi canal de YouTube. La serie Magic Arena desde cero, lo que pasa es que está un poco desfasada porque es del año pasado, pero se aprenden las bases del juego. Lo único que los mazos ya no son los mismos este año, han cambiado. Pero lo que es la esencia del juego, las mecánicas, las habilidades, las reglas, los trucos y tal, eso sí. Y luego las otras dos series que tengo así son From Zero to Hero y la otra serie, Magic Arena, Soy Nuevo en Magic, que es nueva de este año. La de Soy Nuevo en Magic la he recomendado porque es la más nueva de las series, es la más adecuada, ¿no?, para comenzar. Porque aquí en Twitch es distinto. En Twitch pues me ves aquí jugando, charlando, comentando las partidas y eso, pero es menos educativo, ¿no? Es menos instructivo. No me salía la palabra. Me voy a quedar esta mano. Sale el oponente. Menos instructivo, eso es. Creo que instruccional ha sido un anglicismo, ¿no? O sea, instruccional sí que existe en inglés, pero instruccional en español no. Es instructivo. Nico dice, en YouTube enseñas y aquí aprendes. Me gusta esa frase. En YouTube os enseño, en Twitch aprendo. Me gusta esa frase, está bastante bien. Dice Neo, entre comillas, año pasado. Cuando la hice, ¿no? Hace un año y medio como mucho. Porque el canal tiene 2 años y la hice al poco de empezar el canal. O sea, un año y medio, venga. Va. ¿Qué hacemos? Me la voy a quedar. Ya nos saldrá el color rojo algún día. Estamos teniendo suerte con las tierras. Vamos 6-1, ¿verdad? Al saber le llaman suerte. Pero no es suerte, es saber jugar. Cuando uno se ha montado un mazo bien compensado, está estudiado estadísticamente el número de tierras de cada color que tengo que llevar, salen solas. Ya os lo dije antes, alguien dijo, pero mete una montaña más o no sé qué. Está todo calculado, all calculated. Vale, nos enfrentamos a un mazo muy bueno. La blanca negra de zombies. Y Matius original dice, me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas. Tengo el fragmento de vídeo en el que lo dice. A ver si este fin de semana tengo tiempo y me hago las cartas de Strinuts estas de Rajoy con la animación correspondiente. Oh, el mazo de zombies, qué bueno es. Uff. Parece que el rival tiene un mazo competente. Bueno, yo simplemente voy a atacar. No creo que vaya a bloquear ni a hacer ningún truco extraño ni nada. Además, bueno, en todo caso incluso tenemos un pequeño truco nosotros también. Y OnlyJD, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Dice Volk81, dice Volk. ¿Podrías hacer un vídeo explicando ese cálculo para las tierras? Efectivamente, Volk, podría hacerlo, pero no ibais a entender. Son cálculos muy avanzados. Ahí intervienen ecuaciones diferenciales no lineales y cosas que sobrepasan la capacidad matemática básica de la mayoría de la gente, entonces sería demasiado complejo, ¿no? Además también utilizo unos modelos, siempre modelos no lineales. Si es no lineal es mucho más chungo, ¿no? Modelos econométricos no lineales que bueno, se iban a confundir bastante y no se iban a aportar prácticamente nada. Por eso no, yo creo que no merece la pena que lo intentemos. Pues vamos con el oráculo naga, buscamos la quinta tierra, hacemos rey escorpión y ganamos la partida, ¿no? Creo que me voy a quedar con las 3 cartas tal cual están. ¿Por qué? Porque es evidente, ¿no? O sea, turno 5 dios, turno 6 doble hechizo, turno 7 Nicole Bolas. No, cuidado. El proceso tiene que ser ese. El Nicol Bolas es lo último.
El Nicol Bolas es el último. Dice Volk, ¿qué vale ese curso entonces? Bueno, ya lo pensaré, mañana os lo comento. Oye, que mañana no hay directo. Que mañana os lo comento, no os preocupéis. Siempre que una ficha entre en juego bajo tu control, ganas una vida. Vale. No, me lo voy a pensar. O sea, se ha quedado atascado en tres tierras, por cierto, él. A lo mejor concede, ¿no? ¿Os imagináis que ahora concede? Habría sido el sellado más fácil de mi vida. ¡Ey, buenas, Bureisho! ¡Qué tarde llegas! ¿Qué pasa? Es que vives tan bien ahí. Otro que vive en un sitio que es un auténtico paraíso natural. O sea, antes con Anito Picorini al principio del directo lo hablábamos. Decíamos, pues que Ávila es el sitio más bonito del mundo. Yo soy nacido en Madrid, pero toda mi familia es de un pueblecito de la Sierra de Gredos en Ávila. Y yo amo Ávila. Y Bureisho vive en una zona, la única zona de la provincia de Madrid que se parece a Ávila. Una de las poquitas zonas. Porque hay dos zonas en Madrid que se parecen mucho. Lo que se llama la Sierra Pobre. La Sierra Pobre de Madrid, que está al norte, esa zona es preciosa, también parece Ávila. Bueno, es que es muy Castilla esa zona, es muy como Segovia, como Ávila, porque está muy apartada de la ciudad, es pura sierra con pueblos pequeñitos, una vida muy tradicional todavía. Y la otra parte es precisamente donde vive Bureisho, que es una zona, vamos, una pasada vivir ahí. Bueno, como digo, vamos a atacar con nuestro 5-4, que mata bichos. Y me va a quedar enderezado, de hecho. Se ha quedado atascado en tres tierras, por tanto va a perder. Esto pone dos contadores. Esto es muy bueno, ¿eh? Elige. Y luego la secuela exilia cualquier cantidad de criaturas con contadores -1/-1 sobre ellas. Anda. Cuesta 4, nos va a matar el bicho. Nos va a exiliar el dios escorpión. Pobrecito, cuando vea el Nicol Bolas, ¿no? Cuando crea que puede ganar la partida porque hace esto, nos mata todas las criaturas, ¿eh? ¡Wow! Vaya ira de Dios selectiva. ¡Wow! ¡Ojo! Pero que esta carta es buenísima. Es que la estoy mirando ahora y es bestial. Es que me ha hecho una ira de Dios a todas mis criaturas. Vamos a robar cartas antes de nada. Y vale, wow, esto es obligatorio. Ah, no, no es obligatoria. Buena, dice, ¿por qué? Lo dirá por él, ¿no? Pobrecillo. Vamos a matar esto al menos y lo demás pues queda vivo. Y ahora cuando hagamos, espérate, ¿por qué nos falta la séptima tierra? ¿En qué momento he tirado yo una tierra para abajo? Ah, no, es que nunca he llegado a la séptima, ¿verdad? Cierto. Nunca he llegado a la séptima tierra. A ver si tienes un removal también para este. Le pongo lo de buena. ¿Cómo ha hecho él? Oye, la carta esta es muy buena, ¿eh? No la conocía. Triturar polvo. Si es que es jugable en construido, ¿no? Eliges hasta dos criaturas objetivo y le pones un contador -1/-1 sobre cada una de ellas. Y luego polvo. Exilia cualquier cantidad de criaturas con -1/-1. Que puedes exiliar las del rival y las tuyas. No, es brutal. No la conocía. Casi para construido, ¿vale? Es verdad. Ahora le tiramos como dice Korusmarik. Ahora jugamos a Nicol Bolas y le ponemos. ¡Uy! primero el dios escorpión. ¿Que me lo matas? No pasa nada. Tengo un dios langosta. ¿Que me lo matas? No pasa nada. ¿Qué ha hecho? Oh, por 3, destruye una criatura objetivo y le pone un contador -1/-1 a una criatura suya. ¿Vale? Recuperamos el dios langosta. No hemos robado la tierra para el Nicol Bolas, pero bueno, ya la robaremos. Es cuestión de tiempo, ¿no? Supongo. Esto exilia dos cartas de la mano. Jugamos una carta de su top que no sea tierra. La primera que salga que no sea tierra. Por -4 hace 7 daños a cualquier objetivo. No sé por qué no pone cualquier objetivo. Jugador, criatura o planeswalker. Solamente es a oponentes. Ahí va. Bueno, pero sigue poniendo los tokens.
Vamos a poner supermanente, ¿no? Del top. Ja, ja, ja. Me encanta la reacción del chat. ¿Qué ha salido? Exilia la criatura objetivo. Venga, pues te exiliamos. Yo creo que esta es mejor. Buena partida. Le he hecho un bloqueare a la momia esta con el token 1-1. Porque quiero hacer el menos 12. Exilia cada permanente que no sea tierra. Ah, si no hace nada. Debería ser todos los permanentes. Es que no sean tierra. Buah, qué caca, ¿no? Es que me puedo comer 2 de daño sin problema también, ¿eh? Ya, me lo voy a comer. Tendría que haber atacado antes. La verdad es que ha sido un poco tontería no atacar. Es que mola más hacer esto. Qué caca, ¿no? No tenemos desiertos, ¿verdad? Pues no atacamos. Es que le quiero. También le podemos ganar por deco. Le quedan 19 cartas. Ahora sí voy a hacer un bloquear con los tokens voladores. Que para eso están, ¿no? Me está dando un poquito de pena y todo el rival. Porque está intentándolo, pero. Pero no. Pon un contador menos uno sobre el objetivo que controlas. Y por 3 es un 4-3. Es que mola mucho más esto. Vale, vamos a exiliar 2 cartas de la mano. A ver qué son. Yo creo que va a conceder. Demasiado abusivo. ¡Hola! ¿Qué tenía aquí? ¿Qué era esto? Por 8, un 8, 8, vuela, arrolla, pagas 2 vidas, sacrificas otra criatura, busca una carta de teca y pone a tu mano. Qué lol, ¿no? Le vamos a girar esa cosa, que es lo más feo que tiene. Vamos a hacer esto. 4, 6, menos 1, menos 1 a esto. Es que era absurdísimo, o sea, le hemos jugado el dios escorpión, el dios langosta, el Nicol Bolas, y yo estaba aquí ya jugando con él, y ya estaba esperando que concediese, pero quería hacer la cosa más burra. No sé, Adam pregunta por ahí, ¿qué tal te parece el evento? Si te refieres a... Uy, ¿cómo? Edson Peralta me recuerda que era una forma brillante, gracias. El evento, si te refieres a este evento de Amon que tremastizó, a mí me parece bien. Lo que pasa es que hay que reconocer que han sacado de más 7-1. Han sacado demasiadas colecciones seguidas. Es que es demasiado abusivo. Están exprimiendo a la gente como mi mazo de abusivo. Sí, es que está poniendo Javi en el chat, ¿no? Domingo es abusivo el mazo. Me da hasta pena. Es que daba un poquito hasta de pena, sí. Bueno, Nico, descansa, que es más bien. Van a Nicole Bolas. Nico de CS dice atopellado, Dadelon Sensei dice atopellado, Nico se va a dormir, Macarn van a Nicole Bolas, pues sí, totalmente rentable, no está mal, 2000 gemas y nos hemos llevado los 6 sobres del sellado, otros 3 sobres de victoria y además nos devuelven todas las gemas más otras 200 gemas extras. Vamos a abrir los sobres a ver qué sale, increíble mazo de compañía en bolas. Van a Domingo por ser el mejor jugador del mundo, que yo, claro, es verdad, o sea, ¿cómo es posible? Este juego está roto, está mal hecho. ¿Cómo es posible que yo gane? Que haga 7 victorias. No ha sido un draft, cuidado. Ha sido sellado, Hemos jugado sellado para ir calentando. Ahora ya me sé un poco mejor las cartas. Y lo próximo que haré ya, pues sí será draft. Venga, va. ¿Cuál es la mejor rara o mítica que poseéis de Amonkhet? Ah, bueno. De Amonkhet remasterizado es Collected Company. ¿Queremos una... ¿Cómo era? ¿Reunión en compañía o cómo era el nombre de la carta? Tomar del mañana por 2 azules y X, robas X cartas y luego descartas una carta. Ah, esta carta era buena. Lo que pasa es que he pensado una cosa, que esta colección no ha salido para estándar, es directamente para Historic. ¿Esta carta es buena en Historic?
Esta carta es buena en histórica. poder juego en ciertos mazos que la cierto mazo la pueden ingerir. Mazos azules que no lleven, o sea, que no lleven blanco, porque para azul blanco nos ha salido la Sphinx Revelation, la revelación de la Esfinge, que es igual pero ganando vidas. Dice Javi que los mazos que hacen 7-0 los guarde. Pues no se me ha ocurrido, ya he cerrado el. Ya no puedo guardarlo. Salvo que copie carta a carta todo lo que tenía, ¿no? Azoret. Azoret es una de las mejores cartas de Manco Master. Archidemonio de Ifnir. Por 5 es un 5-4 vuela. Siempre que actives una habilidad de ciclo o descartes otra carta, pones un contador -1/-1 sobre cada criatura que controlan tus oponentes. No está mal. No es para construido, creo, pero no está mal. Ah, me lo dijiste antes, pero no lo leí. Si me hubiese dado cuenta antes, es que el chat trae muchos mensajes. Esta carta es buena. Este bicho por un mana negro es un 3-2 vuela toque mortal. ¿Sabéis en qué mazo va? En la Sacrifice. Esto se podría llegar a jugar. Un mazo de estos de gatos, hornos, escorpiones. Pues mira, por un mana, un 3-2 vuela. Toque mortal. Y razones creer. Razones, por un azul adivinas 3 y luego creer por 5. Secuela, miras la primera carta del top y la puedes poner en juego si es una criatura. Y si no, en tu mano, ¿what? Esta carta es buena. Lo que pasa es que estás gastando 5 de mana en jugártela. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ese está en core 21, dice Arrast. ¿En serio? No lo sabía. ¿O sí? Debería saberlo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comprarme unos sobres de Amonkhet Remastered y los vamos a abrir. Porque necesito tener al menos algunos, ¿vale? Entonces, yo creo que 45 sobres... Es que me da un poco de rabia comprarme los 90 sobres. Porque voy a jugar mucho limitado, voy a jugar mucho draft. Pero creo que una apertura de sobres podría estar bien. Vamos a comprar al menos 45 sobres con 9.000 gemas y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Dice Samurai, creo que han dado nuevos mazos, Domingo. Fíjate en los decks, creo que hay 7. Macarn dice, eso es M21. Madre mía, casi la lío. Porque de M21 tengo prácticamente todo. Menos mal que me habéis distraído, que Samurai me ha distraído con lo de los nuevos mazos. A ver, por cierto, una cosa, una pregunta que no sé... No sé la respuesta a esta pregunta. Estas cartas que nos han dado gratis, ¿no? Son mazos gratis que nos han dado preconstruidos. Se los han dado a todo el mundo. Si tienes ya las cartas... Casi tiro 9.000 gemas a la basura, pero estoy acostumbrado. Si tienes ya las cartas, ¿te dan comodines a cambio? No creo, porque yo tengo los mismos comodines de antes. O sí, te darán comodines, ¿no? Si tenías, por ejemplo, 4 copias de Gigante Ataviado de Reino, te darán un comodín extra, ¿no? Un comodín mítico. ¿O no? Dice Macarn, ya le pasó a Husky. Yo tengo una segunda cuenta en la cual metí 20.000 gemas por error. La cuenta free to play, mi cuenta free to play, creí que estaba en esta cuenta y metí 100 euros, metí 20.000 gemas. Por eso alguna vez he jugado algún draft en la cuenta secundaria que supuestamente era free to play. Ya ves tú free to play si le metes 20.000 gemas. Una cosa que... Es que no me voy a echar un draft ahora porque estamos ya a 40 minutos del final. No nos va a dar tiempo a completarlo y prefiero echar yo alguno antes por mi cuenta. ¿Habéis visto algunas cartas de estas que son buenas? De la colección esta de Magic Arena específicas, por ejemplo. En el color negro, de estas cartas que dan por regalo y que no existen en Magic físico, son solamente de Magic Arena, la Avanzadilla Mardu esta, por 3 es un 5-5. Ríete tú de la Horda Valduviana. ¿Alguien se acuerda de la Horda Valduviana? Que por 4 era un 5-5 y tenías que descartarte una carta de la mano cuando entraba en juego, creo, o como coste adicional. Creo que era como coste adicional también. Y era por 4 un 5-5 y en su momento fue buena. Este es por 3 un 5-5. ¿Es mejor o peor que un Regisaurio Pútrido? Yo creo que es un poco peor que un Regisaurio Pútrido, ¿verdad? Pero no mucho peor. Es guerrero. Hay un mazo de guerreros, por cierto. A ver, sí, como dice Javier Sierra, que mire la tienda a ver si hay alguna oferta para Monquet. No, pero yo creo que no hay ninguna oferta especial para Monquet. En plan, destacados. Hay un sobre de M21 a 750 de oro. Lo de las gemas, los sobres y tal. Lo que es una lástima, no hay nada.
Lo que es una lástima, y me parece fatal, es que cuando sacan una nueva colección, sacan packs, ¿verdad? De 50 sobres por 50 euros y te dan unas fundas, una pet, lo que sea, un avatar y ese tipo de cosas. Y sin embargo, para esta colección, la Monket Remastered, que tiene más cartas de lo habitual y que solo es para Historic, no han sacado ningún pack, ni nada de descuento, ni nada. Bueno, Celta Draco, buenas noches, bueno, buenas tardes para ti, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Ya me contaréis que te ha baneado Neo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Regañinas ahí? ¿Habéis peleado? ¿Pelea de novios o de qué? ¿Qué pasa ahí? No sé qué está pasando. Ah, vale, dice Neo. Si es como el año pasado, solo te dan cartas si no las tenías. De lo contrario, construyen el mazo con las copias que ya tengas. Ah, pues vaya timo. Timazo total. Me parece un timazo total. Bueno, venga, para terminar el directo de hoy, voy a jugar un poquito de histórico clasificatorio con Bant Golos. Vamos a jugar un poquito de Rankeds y bueno, el domingo que viene tenemos jugando con Drugos y el lunes volveré a jugar draft de Amon, que tengo que jugar unos poquitos drafts para subirlos. Y dice Dan, ¿cómo puedes ver la colección de cartas específicas de Magic Arena? Hay un modo, lo he leído hace un rato. Si alguien en el chat lo sabe y lo pone antes de que yo lo encuentre, que lo haga. Lo voy a buscar porque antes he visto que hay un código concreto, es que no me acuerdo qué código era. Hay un código concreto para ver solamente las cartas que son de Magic Arena. Pero tengo que encontrarlo, como digo. Oh, esta mano está bien. Y Silver Cage canjea la carta del posadero de Extremoduro y dice, buenas noches, Ala. Buenas noches, Silver Cage, muchas gracias por haber estado, que últimamente estás siempre. Se agradece un montonazo. Neo, ¿te vas también tú a descansar, a dormir? Bueno, pues buenas noches. Y Giordano dice, domingo, lo confirmo. ¿Qué confirmas de todo lo que he dicho? Porque digo muchas tonterías. Me voy a quitar, yo creo que... Tenemos muchas tierras, pero me voy a quitar un explorar. Porque nos rompe un poco la curva. Vamos a hacer turno 2 esto, turno 3 esto y turno 4 esto. Entonces... ponemos ya el cañón de los muertos en juego. Espérate. Ah, sí, da igual. Ponemos ya el cañón de los muertos en juego. Y el siguiente turno, jugamos Uro y metemos la ciénaga de Boyuca. Arena pirexiana, interesante. Espérate, si juego tierra enderezada y juego la tierra de turno enderezada, puedo hacer también en explorar. Y el siguiente turno, camino migratorio y ya está, fiesta de la espuma. Ya tenemos la fiesta montada. Buscamos la segunda llanura que nos faltaba todavía, porque es toda llanura, es toda blanco. ¡No! El camino migratorio. Bueno, la que nos quite nos da igual, la verdad. Nos quita el Golos, pero el camino migratorio va a hacer lo mismo. Es un mazo de descarte. Acecha ciénagas de Yarok, nos quitamos el rasgar el cielo. Y supongo que Game Over, ¿no? Porque ya llenamos la mesa de tokens a lo bestia. ¡Wala! Lo que viene nos lo va a quitar de la mano seguro. Estoy seguro de que nos lo va a quitar de la mano. Es una quita cartas, tiene cartas en mano de sobra. A ver, llanura. Isla. He pinchado llanura isla, ¿verdad? Sí. Para poder hacer el Uro, si no, no nos llegaba para el Uro el siguiente turno. Tenemos 8 de mana. No, tenemos 4 y 4, 8. Tenemos 8, sí. A ver si no nos sale quita Lugin. Vale. No importa. No importa porque no perdemos tierra, que es lo importante. Y podemos seguir jugando Lugin. Doble arena pirexiana o... ¡Adiós! ¡Adiós! Pobrecito, ¿eh? Espérate, vamos a atacar primero. Pues Ugin... Hombre, a ver, lo puede matar, ¿eh? Tiene elementos para... Hola, dice. Podríamos haberlo... No, es que dejarle robar dos cartas por turno es un suicidio, ¿vale? Vale que pierde dos vidas extras por turno con las arenas pirexianas, pero seguro que lleva... A esto me refería, que con el jinete homicida me lo iba a matar. Yo sabía que estaba muerto nuestro Ugin.
Pero tampoco pasa mucho, porque los uros también son buenos. Creo que no tenemos nada para recuperar algo del cementerio, ahora que lo pienso, pero bueno, por si acaso me dejo el Ugin en el cementerio. Y el Golos no, pero bueno. Pues tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6. Pues venga, ponemos una 4, 4. Y Alberto García Martín, al ver así, dice: ¿qué pasó con los loles mañaneros? Chapé la serie, se acabó el LOL para mí. ¿Por qué? Porque me estaba quitando la vida, me estaba quitando el bienestar personal, me estaba convirtiendo en una persona horrible, ¿verdad? El chat lo puede confirmar. Me estaba convirtiendo en una mala persona por culpa de League of Legends. Y dice la gente, a lo mejor estaba saliendo tu verdadero yo. Será lo que sea, ¿vale? A lo mejor estaba saliendo mi verdadero... Ah, hicieron confiscar pensamientos. Es que ni me he fijado en la carta. A lo mejor estaba saliendo mi verdadero yo. Pues mira, vamos a dejarlo en el fondo, que no salga. Le quedan 8 de vidas. Voy a robar a ver qué sale. Por si sale algo bueno. Hola, esta es buena también. A ver si no nos la descarta de la mano, porque es muy probable que nos lo descarte. A ver, ha sacado 5 de maná. Tiene 7 en total, por cierto. Puede tener un descarte y un removal perfectamente. Es una mono black. Qué chulo el dibujo, ¿eh? Este Zotsis sí que mola. Esto sí que está... Qué bonito. El removal lo tuvo. Lo que no tiene es nada contra esto. Este mazo mola muchísimo. El mazo este de Cañón de los Muertos es una pasada. El chat lo confirma, gracias Giordano. Humbert MM, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Dice Neo, ya era mala persona de antes, a mí me trolea por correo. Joder, Neo. Es increíble que lo consideres un troleo. Bueno, sí, es un troleo, vale, es cierto, Neo, te estoy troleando. Te estoy troleando, pero no te puedes quejar tampoco, ¿no? Ojalá todos los troleos fuesen así. Dice Samurai, me gustaba cuando Domingo baneaba a la gente del LOL. Es que es verdad. A ver, tenía su gracia. Tenía su gracia mi pique con Katin. Con Katin he llegado a decirle... Me dijo algo, no es que dije, Katin, ¿ya estás hablando? Pues te echo de la partida y te baneo. Le baneé del equipo, del League of Legends, del canal de Twitch. Y luego ya por la tarde nos reconciliamos. Dice Volk, ¿por qué no le has atacado con todo? A ver, ha concedido él antes. Le iba a atacar con todo, pero después de exiliarle los permanentes. ¿Qué hago con esta basura de mano? Es una monored. Vamos a hacer mulligan. Y esta no tenemos que quedar. Y Celta Draco, Jesús, te aprecio un montón y te regalo un cofre. Joder, Celta Draco, qué bonito. O sea, Jesús, qué bonito. Pues Celta Draco, te doy un cofre. Te lo doy ahora mismo, ¿vale? Y, hombre, Castillo, muchísimas gracias por esa raid, se agradece un montonazo y bienvenidos todos los choqueros desde el canal de Castillo, bienvenidos, muchas gracias. Hemos estado jugando a Monquet, hemos jugado un sellado de Monquet para ir aprendiéndonos las cartas, que yo ya no me acordaba, os lo juro, no me acordaba de ninguna carta. Y José Castro, sin LOL, Domingo va a estar siempre contento, es cierto. Y muchísimas gracias a todos. Ya digo, hemos jugado antes a Monquet, pero ya hemos terminado. Y como no nos da tiempo a jugar otro, pues sí, pues fuera. Tengo que dar unos cofres a Celta Draco. Tengo que dar un cofre a Celta Draco. Perdón. Que no la encuentro. Vale, ya lo tienes. Celta Draco, ya lo tienes. Vale, vamos a jugar... Tierra enderezada, obviamente. Uro. Esta partida pinta mal. De todas maneras, bueno, tenemos el rasgar del cielo, que eso pinta bastante bien. Y Alberasi dice, le envía un saludo a Neo. Pues un saludo para Neo. Muchas gracias. Tenemos blanco, blanco. Vamos a jugar el templo.
No, voy a jugar al Cañón de los Muertos. Y Jesús dice supercalifragilístico, esplendoso. La próxima carta de Neo será la Sota de Oros. ¿Por qué la Sota de Oros? Luego me tenéis que explicar qué es lo que ha pasado hoy en el chat, porque he leído muchas cosas y no me he enterado de nada porque estaba jugando y concentrado y no me he enterado bien de lo que estaba pasando. Solo sé que ha habido baneos, que ha habido amor, ha habido odio, ha habido de todo. Vale, pues hemos ganado la partida, ¿no? Porque supongo que si le tiras un rasgar del cielo y le matas cuatro cartas al rival, pues como que pierde y tal, ¿no? 4 por 1, claro, es que te has sobreextendido. Se ha sobreextendido. ¿Qué hago? ¿Me quedo el bosque? Yo creo que sí. Me voy a quedar el bosque para asegurarme. O sea, es decir, llega un punto en el que en este mazo, si tienes ya un la monja en mano y tal, y el. Nah, prefieres tierras. 5, esta va a ser la sexta tierra, que no va a ser un cañón de los muertos, aunque quizás debería serlo, ¿verdad? Quizás debería ser un cañón de los muertos. Hacemos cañón de los muertos. José Castro juega la OTR. Acerca de lo que es la misteriosa otra. Venga, no lo voy a hacer. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Van a hacer una actualización. Algo se ha roto. Y Jesús dice, ese chat está Falcon Crest y la Chanin es chico. Apunto eso. Alberto García Martín dice, Domingo ha contado hasta el infinito. Dos veces. Pero solo dos, ¿eh? No os creáis que muchas veces. Gracias, Albert, así. Como digo, creo que tiene que haber algún tipo de bug o algo en Magic Arena. Hay un hotfix, dice Castillo. O sea, a ver, yo no he visto el error, pero si te ponen una actualización de repente cuando acaban de hacer una actualización hace 2 horas, es por algo, claro, algo ha pasado. Castillo lo confirma en el chat y de Castillo me fío. Dice que hay un pequeño hotfix. ¿Sabes exactamente por qué ha sido el hotfix? Pregunta a Eric, ¿qué es un hotfix? Cuando pasa algo y no saben exactamente el por qué. Le hablo que ahora sí. Y enhorabuena, Jesús, muchas gracias. Se te quiere mucho también. Celta Draco te declara su amor. Madre mía, hay mucho amor hoy. Mucho amor, mucho amor, mucho odio, ya digo. Está siendo un día un poco peculiar. Vale. Bien por ti. Mientras que no haga filoascuas y cosas del estilo, me vale. Ahora el siguiente turno. Tenemos 3 cartas en el cementerio. Miento, tenemos 3, sí, tenemos 3. Ponemos bicho, ponemos otro golos. Ahora sí buscamos el segundo cañón de los... Me podría haber esperado ahora que lo pienso. Me da cuenta después. Pero me tendría que haber esperado a mi turno para después del golos poner la ficha extra. Claro. No me he dado cuenta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, buscamos ahora... Nos quedan 16 vidas. No sé qué hace el rival, la verdad. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Qué haces, Gustavo? ¿A qué juegas? Supongo que va a conceder, ¿no? Pues nada, podemos hacer otro golos el siguiente turno. Vale. Nos baja 13 de vida, le quedan 2 cartas en mano. Vamos a ganar 4 vidas con el Uro. Voy a bloquear con el golos a ver si nos lo mata. What? Nos baja 7, ¿eh? Y al ver así. Domingo conoce todos los decimales del número pi. Prácticamente todos. No sé si hay alguno que me dejo. Bueno, pues ganamos el siguiente turno. Esperemos que no haya sorpresas desagradables. Tenemos en el cementerio 4 cartas, 5. Vamos a buscar. Sí, sí, lo queremos jugar. Y nos vamos a quedar con este enderezado. Y buscamos otro cañón de los muertos. Echo de menos, en este listado no llevo ninguna tierra que gane vidas. Y estaría guay alguna tierra que gane vidas. Jesús, canje la carta de la tortuguita. La tortuguita, la tortuguita. Asoma la cabecita. ¿Te imaginas? Viene, dice Dosiño, es cierto. No me he acordado de eso. ¿Te imaginas que te baja 10 vidas y te juega la carta que te mata si estás a 10 de vida? La que hace 10 daños y te quedan 10. Es cierto. ¿Cómo se llama esa carta? No sé qué, de Bureisho o algo así. Es la carta de Bureisho.
Mira, a OnlyJD dice que el juego ya no le deja entrar. Y Dusin, y eso. Oye, qué guay. Vamos a abrir el sobre de Ikoria. De Ikoria me falta alguna mítica todavía, creo. Creo recordar. No sé, raras creo que no. Y mítica, raras no me falta ninguna. Pero mítica sí que me faltaba alguna que no ha salido. ¿Sabéis lo que vamos a hacer para terminar el directo? Vamos a comprar unos sobres de esto, historia. De la nueva colección de Amonkhet remasterizado, ¿vale? Pero no voy a comprar los 45 o los 90, es que me he echado para atrás. Vamos a comprar 15, por ejemplo. Jesús 500 dice que domingo sin comprar los sobres se pone a jugar, no se entera de nada. Ya, es verdad, se me olvidó completamente. Venga, compramos 15 sobres de Amonkhet Remaster. Vamos a abrir estos 15 nada más porque voy a jugar mucho limitado y seguramente me haga la colección entera sin eso. Me gasto 3.000 gemas. Ah, eso es lo que estabais comentando en el chat, ¿no? Que no estaba leyendo yo ahora, ¿no? Vamos a abrir los 10 sobres de golpe, ¿vale? Los 10 sobres primeros de golpe, a ver qué sale, y luego los 5 últimos de uno en uno. Y vamos un poco ya pensando en ver quién hay por aquí en directo, pues para hacerle una buena raid. A ver, joder, no está mal. Dos comodines míticos, que es algo que está muy bien, los necesitaba. Necesitaba esos comodines míticos, que ando un poco pelado de comodines. Luego tenemos la excavadora de Ramunap, que es una carta muy buena. Puedes jugar tiras desde el cementerio. La Nisa verde-azul. Ya no me acordaba de esta Nisa. Que yo creo que no es muy buena, ¿no? Creo que no era especialmente buena. El demonio que nos jugó... Bueno, lo tenía un rival de la partida anterior. ¿Os acordáis de él? Madre mía. Jesús 500 dice... Calvito sexy despistado. Muchas gracias, Jesús. No sé si es bueno o es malo que te llamen calvito sexy despistado. Neep, el eterno, por 5, un 4, 6 con afligir 3. Al comienzo de tu fase principal post-combate... Agregas uno rojo por cada vida que tus oponentes hayan perdido. ¡Hola, qué bruto! La hora, ojo, la hora de la devastación. No me acordaba de esta carta. Y es el nombre de la colección, debería acordarme de ella. Todas las criaturas pierden la habilidad indestructible. Y hace 5 puntos de daño a cada criatura y a cada Planeswalker que no sea bolas. Por 5 de mana. Esta es una de esas cartas Big Red que tanto me gusta. Sin embargo, yo creo que en Historic esto no, no va a haber juego. De hecho, estas cartas, ninguna de ellas se va a jugar. La excavadora de Ramunap. Además, está el Crisol de Mundos en Historic, ¿verdad? La Nisa Simic, sí. La Nisa Simic. Que está en Historic, ¿verdad? Estaba en M20 o en M21 el Crisol de Mundos, ¿no? Dice Eric que la Nisa es muy buena. Yo creo que no. A ver, por X, verde, azul. Más 2, adivina 2. O sea, la puedes jugar de segundo turno y adivinar 2 directamente de ese primer turno, ¿no? Dice Neo que es del montón. Y luego, pagando 0, miras la primera carta del top... Y si es una tierra o criatura con coste menor o igual a la cantidad de contadores de lealtad de Nisa... Ah, claro, no la puedes jugar por 2 porque entra con 0 contadores de lealtad y se muere. Claro, no, no, no. En ese caso, si tiene igual o menos contadores, puedes poner esa carta en juego directamente. Y luego el menos 6 endereza hasta 2 tierras, objetivo y controlas y se convierte en 5-5. Bueno, tampoco es mala para una Simic Ramp. El problema es que estamos hablando de Historic. Si fuese estándar, si fuese para estándar, os diría, va, esta Nisa en estándar podría haber juego. Sobre todo en la actualidad, con tanto rampeo. Podría haber juego en estándar, pero en Historic no, es demasiado lenta. Y por cierto, me ha dicho alguien, sí, sí que está, me dice Zankar que sí que está el Crisol de Mundos. Pues está el Crisol de Mundos, es mejor que esto. Y el Crisol de Mundos no se ha jugado. Creo que he visto algún mazo por ahí random que lo ha jugado, pero nada importante, ¿no? Mira, nos ha salido la última tentativa de Bontu, que es una carta bastante buena, que sí que va a haber algo de juego en Historic. Algún mazo quiere un removal seguro y barato como este. Lo jugarán. Mentor riguroso por 2, un 2-2. Ah, vale. Siempre que se active una habilidad, siempre que un oponente... ¿Qué pasa, Neo? ¿Por qué me estáis con la autoquita todo el rato? Siempre que un oponente active la habilidad de un artefacto, criatura o tierra, si no es de mana, el mentor le hace 2 daños. Esta carta es buena para los banquillos. No creo que de base se vaya a jugar. Ah, le falla que sea también con Planeswalkers. Si fuese también con Planeswalkers sería perfecta. Y luego el trono del dios faraón por 2 al comienzo del final de... O sea, al final de tu turno, resumiendo, cada oponente pierde una cantidad de vidas igual a la cantidad de criaturas giradas que controlas. Esta carta no creo que se haya jugado, ¿no? Aunque podría hacerse un mazo con ella. Dice Senior PH, si no es Nisa, la que sacude el mundo, no es Nisa. Jesús también pone la tortuguita. ¿Qué pasa con la tortuguita? ¿Me estáis troleando o qué? Dice Eric que esa se jugó en la monored del momento, creo. A mí no me suena. Bueno, es que a ver, miento. Yo lo poquito que vi del estándar fue el estándar que ganó Javier Domínguez el campeonato del mundo. Eso es lo poquito que vi de ese estándar. Y había monored y no recuerdo que llevasen esa carta en particular. Os aburrís mucho, ¿no?
Vamos a abrir los 5 sobres ya de uno en uno. Hey, Enrique DC, un saludo, bienvenido. Ya nos pillas casi cerrando, y de hecho es lo que os iba a decir, que estoy mirando a quién le vamos a hacer una pequeña raid. Alguien así nuevo que no conozcamos, alguien que tenga pocos espectadores. Y aquí ya tengo un objetivo. ¿Qué pasa aquí? Una donación. Que no la veo. Está fuera de pantalla. Celta Draco, muchísimas gracias, Celta. Muchísimas gracias, Celta Draco, por esos 250 bits que me acaba de donar. Se agradecen un montonazo. Muchísimas gracias por quererme tanto. Dice PH Neutro, imita a la tortuguita, Domingo, que la clavas. Me van a venir los vecinos para estar gritando a estas horas como una tortuguita. Dice Enrique DC, mi primer directo, jaja. Joder, pues llegas ya en la parte final, que no me he querido echar otro draft y me habría dado tiempo a hacer algo. Neo dice, cara de tortuga. Ah, pero lo dice el bot, dice la frase cara de tortuga y pum, agravar heridas. Agravar, el daño no se puede prevenir. Si una fuente que controla fuera hacer daño, en vez de eso hace el doble. Ah, mola. El guión bajo ha canjeado esta carta y dice, no es la tortuga, pero bueno. Viva México, Team México. Esa carta fue una petición de una carta de Strinus que salió un día. ¿Me van a echar del juego? Venga ya, Jesús, ¿de qué vais? ¿Por qué me estáis trolando de esta manera? Ocaso Alba, esta carta era buena, esta carta sí que se jugaba. De hecho, la jugaba yo en Modern, la jugaba de banquillo. En mi. Volca ahora también. La jugaba esta Ocaso Alba de banquillo en mi Death and Taxes. La jugaba en ella. Destruye todas las criaturas con fuerza, 3 o más. O regresa todas las criaturas de cartas. No, mejor dicho. Y se cuela, regresa todas las cartas de criatura con fuerza 2 o menos de tu cementerio a tu mano. Y Celta Draco, una pequeñísima contribución para las cartas. Muchas gracias, Celta Draco. ¿Qué más se puede? No se puede pedir más, en serio, por vuestra parte. Todos los días México ahí en el chat. Y Neo sigue, pero ¿qué os pasa? Mira, las ruinas de Ramunap. Una carta interesante incluso para Historic. Y la rara es otra excavadora de Ramunap. Esta no es buena, o sea, no se va a jugar. Venga, siguiente sobre. Ancris dice, Domingo, mándame el cofre, luego te lo mando. Cuando acabe el directo os doy los cofres que habéis canjeado con puntos del canal, os los doy después. Visir de muchos rostros. Este lo hemos visto antes, es el que copia permanentes, el que copia criaturas, ¿no? Mejor dicho, sí, copia criaturas. Excepto que, si fue embalsamada, la ficha no tiene coste mana, es blanca y un zombie, además de sus otros tipos, que se puede embalsamar. Está guay. Venga, vaya, el último sobre. No nos ha salido ni una carta buena. Ya nos han salido los dioses en el sellado, la verdad, que nos ha salido gratis. Y por último, última carta, que quiero que sea un Azoret. Pues no. Obstruccionista hábil, por 3, un 3-1. Destello vuela, me recuerda al ladronzuelo atrevido, que lo puedes ciclar por 3 y cuando lo ciclas, contraer esta habilidad activada o disparada. Está guay. Es una especie de Stifle con patas, un reprimir con patas, pero peor. No es mala del todo. Sí, efectivamente. Pero no es mala del todo. Mira, como dice Neo, hay diferencia entre que no se va a jugar y que no sea bueno. Efectivamente, no es lo mismo. Todas las cartas son potencialmente jugables. Todas, hasta la que os parezca la peor de todas, se puede llegar a jugar. De hecho, lo hemos visto. Hemos visto cartas malísimas jugarse en construido porque un mazo requería exactamente eso, ¿no? A ver, el Kenny del Mambo dice, Domingo, ¿tendrás la baraja Monored con Soul Scar Mage? Jajaja, antes me encantaba, pero no la pillo. Sí, supongo que los conseguiré. No tengo ningún Scar Mage, pero los conseguiré. Como voy a jugar mucho draft, me irán saliendo. Y bueno, pues lo que os decía, voy a ir terminando hoy el directo porque me he quedado así como un poco a medias en cuanto al horario, no lo he pillado bien. Y vamos a hacerle una raid. Estoy terminando un pelín antes hoy y ayer también, pero porque me quedo un poco como a medias. El domingo nos vemos otra vez. Vamos a hacer una raid a Masiru AMS, que no lo conozco de nada, no sé quién es, pero está streameando, tiene 4 espectadores y le vamos a dar una pequeña sorpresa, ¿vale? Vamos a pasar por ahí a darle la sorpresita. Pasaos todos los que estamos, 170 personas, dice Neo, lárgate, huye, cobarde. Los 170 espectadores que estamos ahora, nos vamos a pasar a hacer una raid a Masiru, ¿vale? A Masiru AMS, le vamos a pegar un susto, vamos allí a pasarlo bien, a divertirnos, a conocerle y a darle una oportunidad como streamer, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por haber estado el domingo jugando con Drugos y el lunes volveremos a draft de Amonkhet, si un poquito de historia a lo mejor también. Venga, muchas gracias a todos por haber estado, Celta, muchas gracias por los bits, muchas gracias Neo por todo, muchas gracias a todos, a Jesús, a Volk, a todos muchísimas gracias por todo el apoyo y por toda la amistad que me dais. Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego.